La mesa reñoña ya empezó. Ya empezó. Noches, lunes de la mesa reñoña. Para los que están presentes en esta transmisión, muchísimas gracias. Estamos estrenando equipo de transmisión y equipo de grabación, así que si algo pasa mal es culpa de Rubester Flores. Por ejemplo, ya no ya tenemos monitor, ya se chingó la transmisión. No sé si eso afecta, estamos otra vez al aire. Bueno, les saludo a su amigo Franco Escamilla y presento rápidamente a toda la mesa reñoña. ¿Qué fue esa seña? ¿Todo bien? Ah, bueno, pues me asustas, pendejo. Bueno, saludo al señor Rubester Flores en controles de audio y video. ¡Rubi! Que el vato me dijo, hace falta, Franco, meter unas cosas aquí en la estación. Y las metimos y ya nada más vi que le armé su oficina, el hijo de su puta madre. Se puso dos escritorios y una silla para masajes en los huevos. Una pecera con peces de sal. Sí, ya ni chinga, güey. Le pidió seis bolitas que estén ahí. Oye, Ruby, ¿y el Xbox para qué sirve, güey? Para hacerse pendejo. La máquina de palomitas y la. Ponte la a revisar el chat, que no estén haciendo spam, cabrón. Bueno, sí, presento a extrema derecha al señor Totem de Sabiduría, al señor Checo Mejorado. Gracias, Marco. Gracias, bienvenidos a todos a la mesa reñida, es un placer. Y hoy, pues ya son los últimos meses de este año. Y yo me hice una promesa y quiero prometerle hoy, sobre todo a Paco y a Macario, el día de hoy ya no voy a meterme con sus mamás. Ya no voy a hablar de ellas de aquí a lo que acaba el año. Faltan 7 días, güey, bueno, mames. No, faltan 15 días. Y lo deduje porque yo con puta no me llevo. Yo había propuesto decirte a partir de enero, papá. Pasa bola, pasa bola. Y tenemos a mi compadrito y amigo desde León, Guanajuato, el señor Macario Brujo. La leyenda del Bajío. ¡Bravo! Muchas gracias, que está bien chido estar aquí en Miembros al Aire, señor. Oh, no. Señor Leonardo de Fobia, qué desmejorado lo veo. Qué jodido se le ve. Leonardo de Cadencia. Es más Araiza. Es más Araiza. Borrego. Ana, aprovecho que el señor Leonardo me dio la voz y quiero presentar, damas y caballeros, a mi amigo, a mi carnal. Aquí a mi izquierda, el señor Poncho de Anda. ¡Eso, Ponchito! Ya te extrañábamos, güey, a la mesa. Un placer tenerte aquí. Y un placer estar en una cuenta con ustedes, mis hermanos. Y pues hoy traemos pocas notas, la neta, ¿para qué les echamos mentiras? Sí, ok, qué bueno. Un poquito, pero están breves, pero concisas. Sí, señor. Como cuando te vale madre la mesa. Sí, más o menos. Pero es un placer estar aquí y es otro placer enorme presentar esta noche al príncipe del barrio, el señor Cristian Mesa. ¡Chicholo culero! ¿Cómo? Ando contento, hombre, gracias a todos. Yo sé por qué. ¿Eso? ¿Por qué? ¿Por qué no es contento? Sí, porque ha ido bien, gracias a Dios, hombre. Dios nos bendice bastante, hombre. Gracias a todos. Estoy contento. A ti mucho. Qué chido. Qué bueno. Pues se ve que el señor le retiraron lo constipado, ¿verdad? ¿Y ya puedo pasar la bola? Por favor. El señor Paquito Maya, bro. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Oigan. Muchas gracias, no. Maya. Oigan, fuimos a Chihuahua, a Ciudad Juárez, de verdad, muchas gracias a toda la gente, el señor La Mole, Cristian y yo. De verdad, muchas gracias. Y hoy ya estamos aquí de regreso en Monterrey, Nuevo León. Qué mi casa, bueno. Gracias por adoptarme. Iba a caer el avión, pero aquí estamos. Oye, chingo de turbulencias. ¿Cuándo llegaron? ¿Ayer? El domingo a la mediodía. Ayer al mediodía. Qué bueno. Gracias a toda la gente que los acompañó. Que los apoyó. Vimos el video. Sí, y no, muchísimas las 40 gracias. Personas que fueron, muchísimas gracias a todos. Al squad. Sí, no, y estamos aquí con mi familia, ustedes, el squad. 600 personas. Gracias a todos ustedes por apoyar el proyecto, mis hermanos. En un lugar de 5,000, pero con algo. Unas por otras. Pasa bola, ¿no? Y aquí estamos con mi hermano, el consentido de la afición, el señor Iván La Mole. Buenas noches, hermanos. De las últimas mesas del año, hay que disfrutarla. Y valorar la mesa reñoña, ¿eh? Hermanos. Paso la bola. Qué bonito. Para el señor Poncho de Anda. Checa. ¡Otra vez! Bueno, pues no, gusto, no, no, ya son todos. ¡El señor Franco Escamilla! ¡Dios que no! Gracias, gracias. Y el señor Alex Bataco nos mandó intro, así que suéltalo, mi querido Rubester Flowers. Baby, Pancho. We'll be right back.
Y el dueño de la Rosa Náutica, yo le decía, oye, ¿me das chance de pasar a cantar entre las mesas? Porque le decía yo, contrátame, soy cantante. Pero si quieres, canta y ahí la gente que te dé una propina. Entonces sí estaba de la chingada pasar entre las mesas, ¿no? Con la manita así. Entonces un día, precisamente en el Sandro, que es un carro muy puteado que teníamos, ¿qué vamos a hacer, no? Era domingo. Dije, no tengo nada de dinero. Dije, traigo 50 pesos, ¿te parece bien? Lo usamos de gasolina y vamos a dar el rol, ¿no? Nada más. Dijo, va. Ah, bueno. Entonces vamos en el carro y dijo, yo de pura mamá. Le dije, traigo la guitarra, veníamos de una misa. Y le dije, vamos a la Rosa Náutica, yo canto, pues si saco más o menos, vamos al cine, y si no, pues vamos por unos tacos. Entonces va, y Gaby se baja del carro, le dije, no, espérame ahí en el carro. Dice, no, te acompaño, qué hueva quedarme solo. Y se mete, se sienta en una silla a un lado de la caja, y me vio cantar entre las mesas y pedir lana. Y no me dejó. Chingo de viejas hubieran dicho, qué pena con este güey, ¿no? Y me acuerdo haber salido de ahí y decirle, no sé qué va a ser de mí, pero quiero que esté esto ahí, de por vida. Y si un día gano 10 pesos, 9 son tuyos y se la mantengo. Se pasó de baby, güey. Diciendo que Alex Batalco no vale para puro chorizo, que era un bien pendejo. Y yo diciendo, es un puto video de mierda y quién sabe qué. No, te mamaste, Alex. Sí, pero estuvo chulo el video. Sí, yo estaba diciendo que estaba de hueva, pero te mamaste con el final, está muy bonito. Sí, gracias, no, Alex Batalco. Pues estuvo muy bonito. Bueno, antes de ponerme emocional, señor Poncho de Anda, ¿qué nos trajo? Fíjate que. Estoy nervioso. No, es que es un tema medio escabroso, pero ya teníamos que tocar este tipo de temas. Vamos a. ¿Ahora a quién violaron? No. ¿Vas a ser fantasmas? No. O sea, ¿sí violaron a alguien? No, dijo escabroso. ¿Violaron a un fantasma? O sea, con a un fantasma en Aguascalientes. Pescado. Una muchacha. No, bromees con eso. No. Perdón. Oye. la ley de seguridad interior, güey. Ha estado en boca de todos durante las últimas semanas. Uh-huh. Yo traje este tema porque me lo pidieron. Yo te pedí que nos explicaras. La ley de seguridad interior. ¿Ya tienen ustedes una idea más o menos? La idea que tenemos muchos, que nada más entendimos que el ejército ahora va a fungir como policía. Ese es el rumor en redes sociales. Es que se le están atribuyendo esas poder, funciones, ese poder. Uh-huh. Pero obviamente toca muchos temas esta ley. Pero lo primordial y lo más emblemático de este problema es que tanto las organizaciones como los ciudadanos tenemos la idea de que este pedo puede transgredir nuestros derechos humanos. O sea, que ha pasado antes y aquí mismo en México ha pasado, güey. Entonces también mucha gente dice, güey, pues si las Fuerzas Armadas ya están fungiendo como policías desde hace 11 años. Uh-huh. Vamos, aquí en Monterrey. Cuando comenzó lo de la guerra contra el narco, el presidente dijo, pues chinguen a su madre, los voy a mandar a los militares, y estaban fungiendo como, no con las atribuciones legales, pero estaban fungiendo como policía. La Marina viene siendo también militar. Sí, claro. Es Marina, es Fuerza Aérea y la milicia. Pero corrígeme si me equivoco, ¿no viene en la Constitución un apartado que dice que el presidente puede hacer suspensión de garantías y poner al ejército de puros huevotes, ¿no? O sea, ilegal no es este movimiento. Pues dentro, es que no es ilegal. Pero el problema es que se está rumorando que va a ser anticonstitucional porque existe demasiada ambigüedad en su redacción. Ok. O sea, ¿qué es esto? Que cualquiera le podemos dar una interpretación. Entonces, si el Poder Federal Ejecutivo, que es el que se le está proporcionando esta atribución, si el Ejecutivo lo decide, él para empezar dice, bueno, ¿sabes qué? Aguascalientes, por decir algo, me está pidiendo Fuerzas Armadas, que es lo tiene que pedir el ya sea el municipio o la entidad. O por decisión del federal, ¿verdad? Pero se supone que es para que cuando los estados o los municipios se vean sobrepasados, en que ya no pueden, piden esta ayuda, el ejecutivo lo revisa con un grupo de personas que tienen un nombre específico, pero ahorita no lo recuerdo, que es como una cámara, como el que está con 10, 20 cabrones del presidente y ahí están checando todo su desmadre. Okay, parlamento. Como una comisión. Como una comisión, güey, una comitiva, una cosa así. Ya entre ellos deciden si sí o no y entra el pedo. Dura un año. Uh-huh. Okay. Es lo que le falta al PRI, es soltar el país. No, o sea, dura un año en cuanto el presidente y todo este comité de personas deciden que sí se va a armar. El pedo es que si el presidente quiere, por ser el ejecutivo, él puede decir, mañana, ¿sabes qué? ¿No? Otra vez se renueva. Es que el presidente, tengo entendido que está reconocido como principal, como general del ejército. Es el supremo de las Fuerzas Armadas. Él puede decidir sí o no, sin necesidad de consultarlo con su equipo, ¿no? Sí, pero obviamente... Pero,
pues no puede pasar por encima de los derechos y garantías del ciudadano. Ajá. Que sí puede, y esperemos que no pase, pero sí puede, y ha pasado. Perdóname. Adelante. En el 60, ¿no? En 68. Cuando empezó todo este rollo de la guerra contra el narco, un compa medio me dijo esto, y vete a saber, me dijo que muchas veces lo que haces para que el mismo pueblo pida que se transgredan tus garantías individuales es metes estado de psicosis. Okay. ¿No? Entonces me decía, este rollo de la lucha contra el narco, me dijo, me cago y te apuesto que el pedo es que al rato se le van a dar facultades especiales al ejército de que pueda estar entre las ciudades y los pueblos. Sí, porque y que la mayoría de la gente decimos, es necesario. Es necesario. Entonces, ¿qué es? Como primero te genero terror para que el mismo pueblo diga, sí, ya, denos más duro, como transgrédanos, pero es bueno, para proteger. Sobre eso que dice Macario es muy cierto, discúlpame. ¿Dónde? El 60 y más del 65% de encuestados dijeron que sí preferían que estuvieran. Están de acuerdo. La milicia. Nos crearon la necesidad y después. Primero haces la enfermedad y luego me vendes la vacuna. Exacto. Sobre todo porque también un policía está muy poco armado contra. Sin duda. Contra la gente del narcotráfico, que sí son gente mucho, muy preparada. Sí, es que es una mamada porque no recuerdo arriba de qué medida, pero eso es exclusivo del ejército. Ajá. Entonces la policía tiene hasta cierto calibre que para el crimen organizado así como que pff, no mames. ¿Sí? O sea, sí, o sea, tengo aquí un rifle que atraviesa tres chalecos de los tuyos y tengo una bazooka que te desmadra siete patrullas. Sí, el narcotraficante trae mejores armas que el ejército. Sí, o sea, sí. Y aparte viene siendo el, por ejemplo... A mí me tocaba ya en la colonia que decían, anda la policía. Y todos, o sea, ¿qué tiene que ver? Pero sí decían, anda los marinos, anda los soldados. Sí, nadie salía, o sea, respeto. Ahora, cada ciudad creo yo que tiene su mini policía buena. O digo, como aquí metieron la fuerza civil. Todos los de la fuerza civil traen armas largas, o sea, sí traen para atacar. Para repeler. O sea, yo creo que eso serían más en ciudades que sí traigan al policía con un 22 o anden en caballo. Bueno, eso fue una de las pocas, a mi criterio, para que no empiecen a chingar, que fue una de las pocas cosas que hizo bien positivo, Rodrigo Medina. ¿No? Cuando estuvo en su mandato, la fuerza hizo civil. Lo de la fuerza civil, que para mí está bien. Porque se les paga bien. Pero no todos los estados tienen, como dices tú, sí, bien. O sea, que entre en lugares donde no haya tan buena policía. O sea, se supone que pues la fuerza civil aquí y en Matamoros, aunque no lo creas, tienen fuerza sí. Matamoros y Guadalajara tienen también. Sus... Pues mira, yo me acuerdo hace muchos años, estoy hablando de unos 15 años, un reportaje en televisión. No recuerdo ni el estado ni la ciudad, pero fue un reportaje que hizo, creo que TV Azteca, no, Televisa, perdón, que las condiciones en las que estaban los policías de esta población, y tenían, por ejemplo, dos patrullas, y cada patrulla tenía una pistola. ¿Sí me explicó? O sea, sí, no, ¿cómo es posible que traemos a dos policías y nada más uno viene armado? Y me imagino que tampoco la pistola era en óptimas condiciones, ni de un calibre muy chingón, o sea... Imagínate que se bajan los dos y tú traes el plomo. ¡No, pensé que lo traías tú! Y que a lo mejor lo que pudiera estar en contra de la ciudadanía es... En vez de meter al ejército, ¿por qué no capacitas y refuerzas a tu policía? Claro. Esa lana que se va, que puedes invertir en comprar mejor armamento, mejores formas de repelerlo, ¿no? O sea, patrullas blindadas, chalecos antibalas de mayor cursos calibre. Para el policía. Exactamente, güey. Entrénalos. Como, pon a un militar a entrenar a tus policías. El problema es que se inmiscuyó tanto el narcotráfico. O las células de este tipo de actividades en la policía, que ya los mismos policías también dicen, sí. O renuncio o me les uno. No, pues es que no, si te dan la opción, te unes a mí o te matamos. Sí, o tu familia. Ajá. Ya no es lana, como o... que un tema de corrupción, ajá. Sino es un tema de miedo. De seguridad. Claro. Sí, de inseguridad. Pues vamos a ver qué nos depara con esta ley. Digo, ya los expertos estarán pues viendo qué tan positiva o negativa es. De hecho, hay un fan de nosotros que es de aquí de Nuevo León y es está en la federal. Dice que el gobierno pues lo establece muchas veces como psicología nada más. Uh-huh. Porque dice, ok, no es necesario que todas las veces vaya a estar los militares ahí. Sino que ellos a través de los militares sí dicen, bueno, ok, vamos a meter ahora sí a la milicia para cuando haya algún problema, incluso bueno, en la ciudadanía, algo que los policías pueden resolver. Dice, pues nada, los vamos a meter porque en cuestión de jerarquías, tanto el narco como los delincuentes, pues los respetan un poco más. Dicen, pues a lo mejor... Ahora, cuando me digan... Exacto, puede ser, perdóname, puede ser algo preventivo, nada más. Claro. Cristian lo acaba de decir. Cuando a la raza, a los locos de ahí de la colonia, les decían, ahí están los soldados, ay, hijo de su pinche madre. Que a lo mejor para ciertos delitos sí va a beneficiar un chingo.
que te estoy hablando a lo mejor de robo de carros, robo de casas, que a lo mejor los mismos ladrones de poca monta, perdónenme la expresión, pero así se les llama, pues van a decir contra los marinos o los ejércitos, a lo mejor no me meto. No le entro, claro. Porque tengo un primo que jala en la policía, pero no tengo ningún cabrón soldado que me saque de este problema. Los... Sí. Ah, perdón. Bueno, vas. Es que te iba a decir que los artículos que causan la controversia son tres, que igual y si me permiten leerlos, si no, pues no hay bronca. Ah, va. Mira, el artículo 15 dice, la intervención de las Fuerzas Armadas en los estados y municipios tendrá una temporalidad de un año, que ya se comentó. Uh-huh. Sin embargo, este plazo puede prorrogarse por decisión del Ejecutivo, del presidente. Okay. Si considera que la amenaza a la seguridad interior persiste en algún territorio de la República. Uh-huh. Okay. Ese es ya lo más o menos lo... Va. Lo platicamos. El cuarto dice, autoriza el uso legítimo de la fuerza, a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Uh-huh. Es ahí donde brinca el pedo. Sí. Seguridad pública es, y fíjate, esto es lo que a mí me preocupa en particular, dice, esto mediante tácticas, métodos, armamentos y protocolos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia de acuerdo a sus características y modos de ejecución. Ya. Okay, como eso es bien ambigua, no te está diciendo. Sí, o sea, podemos. ¿No? ¿Cómo? Pero te dice que sí, o sea, marcha, imagínate una marcha. Sí, o sea, un 68, por ejemplo, ¿no? Que es lo que quieren evitar, ¿no? Sí, que ellos digan, pues nosotros nos parece riesgoso y mejor sí, tuvimos que tomar las armas. ¿Cuántas veces no se ha visto, güey, que nos dicen, es que estaban armados, repelimos el ataque? Y esto ya después se demuestra que el civil no estaba armado, güey. Sí, claro. O ese tipo de cosas que dices tú, ese pedo ya no sabemos qué onda. O que se inventan calibres. Digo, sí. Hace unos años, cuando yo trabajaba en Radio Alegría, mataron al guardia de un table. No, ¿cuál es el nombre del table? Arem. El AREM, gracias. Ajá. Y me acuerdo que el todo Arem, esto pasó cuando yo iba saliendo. Ajá. Yo escuché las detonaciones y vi cuando se fue la persona, ¿no? Se subió a su carro, se fue. ¡Ay, cabrón! Y en la noche, en las noticias, veo el reporte que decía que una camioneta con 5 sujetos, con armas largas, rafaguearon la zona. Ajá. Eso fue la nota que se dio. A mí me dio miedo porque dije, ah, caray, ¿no? No es fue cierto. Un vato no. Con una pistola. ¿Sí? Oye, algo que pasó, por ejemplo, en Los Ángeles, ¿te acuerdas que hubo una balacera? Hasta hicieron película afuera de un banco que había 4 hombres super armados y que estaban con este... Pues el GTA, ¿no? Sí, no, de ahí sacó el GTA. De hecho, agarró esas imágenes. Entonces, los policías americanos nomás traían escopeta y revólver. Uh-huh. Entonces, desde ahí, todos los policías, o sea, el gobierno, no sé si fue en California y si no, corríjame la gente, hicieron que la policía estuviera más preparada para atacar a delincuentes, porque ellos traían cuernos de chivo y estaban todos blindados. Se hizo una balacera y mataron a algunos policías. Uh-huh. Entonces, ya ahora la policía es, vienen dos... armados con pistola, pero siempre traen un arma larga en la cajuela. Okay. O una que le puedan dar. Entonces, yo creo que a lo mejor también que si prepararan un poco mejor a las policías y se pagara un poquito más, porque un policía creo que gana 8,000 pesos mensuales. Entonces creo que la fuerza por sí, arriesgar la vida, 15, sí, sí. Ganas 15 bolas, creo. Pues aumentarle a lo mejor un poquito más a un policía la lana y tener los mejores capacitados. No tienes pues que es que a lo mejor, como en cuanto a económicamente, no conviene, güey. O sea, ponlo así simple, o sea, sin pensarlo tanto tiempo. Dices tú, no conviene que todas las policías de los municipios, o sea, cuánto se va a gastar del erario público en mejorar el salario, en mejorar las condiciones del policía, pues mejor metes a los sí, militares. Sí, hablando en lo práctico, ¿sí? Es mucho más barato meter al ejército, porque claro. La otra opción sería renunciar al bono navideño y al salario que tienen los diputados y senadores. No, sí, pues. No, eso no. ¿Cómo? No me los toques. No, ¿sabes? Van a decir, güey, no hay otra opción. Sí, no. ¿De dónde va a salir dinero? De nosotros, no mames. De sus impuestos, por favor. A mí no me han asaltado nunca. Por favor, si la ciudad es segurísima, contáctense dos chotas. Me pasó ahí en la colonia, estaba yo muy chavito y se escuchó una estaba escuchándose una balacera bien clara, pero o sea, escuchaba ta 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 ta, pero bastante. ¿Cómo se escuchaba? Dice que ya no me quieres, cabrón. Una canción, Cristian. Oye, güey, no, se escuchaba ta 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 y lo sé, tas tas lo ta 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 lo tas tas, o sea, ya se iba y luego dices que ya no me quieres, cabrón. Y ya de cuenta que ya pasa todo el desorden y ya sabes, va a salir los chismosos a ver qué fue lo que pasó. Salimos, nos asomamos y vimos que eran los soldados, era una camioneta de soldados con otra camioneta, una camioneta, no sé, de gente mala, ¿verdad? Obvio. Nos acercamos y estaba la camioneta de los soldados con una matralleta así arriba.
Y mi lógica fue, los muchos eran los soldados y los otros eran... Y no, era al revés. Los que estaban aventando... Ráfagas eran los malos. No sé quién me acuerdo que me explicaron eso. Me dijeron: el soldado no tira balas a. ¿Te acuerdas de un video que vimos sí. una vez, güey? Sí, lo tienen al. Decían ellos: son tres funciones de disparo: el totalmente automático, el semiautomático y el de tiro a tiro. ¿No? Y pues, güey, no gastan balas a lo pendejo. Sí, me sorprendió bastante. Que dije: no manches. O sea, escuché. O sea, se escuchaba muy seguido el la ráfaga. Y nomás escuchaba así: tas, tas. Y es probable que cada TAS cayó un cabrón. Sí, exacto. En cada TAS. Probable. Yo quedé muy sorprendido. De jodido cada dos TAS. Caía alguien. Una vez estábamos viendo un video, güey, que salió en internet. Y estaba el ejército, güey, estaban todos pues puestos en posición chingona, ¿no? Atrás de la troca y la madre, todos esperando. Y se veía el pinche, el general o el comandante, no sé cómo se le llame, la neta. Pero estaba de que, tranquilos, tranquilos. Y el vato así pasándose por todas las trocas. Sí, ahorita no los vamos a chingar, los hijos de la chingada. Ahorita, espérense, tranquilos. Y el vato calmado, se cuenta pinche espartano, güey. William Wallace, güey. Y luego de repente, nomás se ve donde estaba. Se acababa el cargador, salen estos vatos, pum, pum. Y la otra vez, y luego otro, pum, pum, y se cacha. Pero a mí se me hizo un momento impresionante. Si alguien, por favor, güey, sabe de edición y me puede poner una canción tecno. Donde se haga. Pum, pum, tranquilo. Por favor, yo no sé hacerlo, no sé hacerlo. Es más, si quieres ver profesional, le vas a poner esta base y este remate. Bueno, vamos a cambiar el tema porque andamos en temas que ni sabemos. Señor Checo Mejorado, ¿preparó usted nota? Sí, señor. Venga. Fíjate que estaba viendo ahí unos twitters y se estrenó la... ¿Los Checo Tweets? Los Checo Tweets, no. Que son de Brian, ¿verdad? Que Brian está mamando. Sí, sí. Está mamando. Ya ves, se estrenó cómo es. La nueva película de El Regreso del Jedi. El Jedi fue, sí, bueno, fue la nueva de Star Wars. Star Wars. Entonces, sí. The Last of me the enfoqué a the sacar los Jedi. Datos curiosos de las películas de Star Wars. Sí, okay. sí. Dice, ejemplo, no vamos a hacer spoilers, tranquilos. A pesar de que el prestigioso Sir Alec Guinness, que es el Obi-Wan Kenobi, renegó de su papel en las películas, su papel en la franquicia le hizo todavía más millonario de lo que ya era, porque su contrato le garantizaba un 2% de los beneficios de esta taquilla, que eran casi 100 millones de dólares. Es la mejor metida de chile en la industria de Hollywood. Wow, sí. Siendo que, por ¿quién ejemplo, fue? Obi-Wan. Alec Guinness. Obi-Wan. Alec por eso es Obi-Wan. Sí. No, aparte luego inventó una cheve, ¿no? No, eso Guinness, es otro. Su familia son dueños de eso. De los récords. Del Guinness. Sí, son los mismos. O sea, traían unos pantalones, ¿no? Levi's 501. ¿Guinness? ¿Guinness? ¿No? ¡Ah! Esta la quise seguir, compadre, pero no. Y por ejemplo, el otro muy famoso, James Earl Jones, que es la voz de... ¿Cómo no? De, I feel good. No, ese es Stevie Wonder. Es el que hace la voz de Darth Vader en sí, inglés. Sí. Recibió $7,500 solamente por doblar la voz de Darth Vader. ¿$7,000? $7,500 nada más por... ¿Cómo por, se llama? James Earl Jones. Que es una mamada porque... Voy a hacer pausita, no sé si te cago un punto, pero... No. El güey que interpreta a Darth Vader es un británico altísimo. Le dijeron, ¿sabes qué? Tu cara no va a salir porque traes máscara. Pero tu voz sí. Pero era un acento medio británico y medio putón. Sí, es como que... Sí. Usted la princesa Leia, ay, me van a entregar un secreto. Entonces dijeron, ¡ah, es Darth Vader! Y entonces le ponen la voz de James Earl doblando. Sí, eso. Entonces no sale ni tu cara ni tu voz, güey. No. Qué feo. Es una puta tragedia, güey. De hecho, creo que hay un especial Netflix de él, de ese actor. Sí, que... se llama ¿Cómo me suicidé? Sí, ¿no? Algo así. ¿Cómo mi vida se fue al coño? Sí, algo así. Y y habían estudiado también a la voz de Orson Welles, que en ese tiempo era muy conocida. Orson Welles es el por el programa de radio del ataque de los ovnis. De los ovnis, sí. Ajá. Y pues también, él es el escritor de La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. También, y aparte sí, él salió en La Granja. No, ese es George Orwell. No, había una granja de dibujos animados y había un marrito que se llamaba Orson. Ah. No recuerdo si era... Era con Garfield. Sí, Garfield y sus amigos. Sí, era con Garfield. Ve a mi voz al aire ahorita mejor, está toda mal. Uy, perdón, bazooka. Perdón, burro. Perdón, burro. Sí. Vas a poner a oye, Cristian de Lencho, va hasta arriba. ¡Burro! Ewan McGregor, el genial Obi-Wan Kenobi, en la trilogía de las precuelas, no es el único miembro de su familia en aparecer en la franquicia. El primero fue Dennis Lawson, su tío, que dio vida a un piloto de la Alianza Rebelde en la trilogía original. ¿Cómo se llama el piloto?
Wech. Ah, Wech Antil. No sé. Dak. No. Luis. Y Kate. Luis y Kate. ¿Me doy? Bueno, me doy. Pedro. Paramount. Pedro. Luis. Me doy. Prosiga, señor mejorado. Gracias, amigos. Paramount Pictures. Qué guapo se ve usted con lentes, señor mejorado. Gracias, amigo. Igualmente, te ves muy chaqueta. Se van más joven. Sí. Gracias. Y la chaqueta también. Gracias. ¿Qué me vas a hacer? Que me va a hacer acabando la mesa. Sí. Paramount Pictures. Con el peinado se mira guapo. Sí. Paramount Pictures, ¿verdad? Ya lo voy a decir. Cambió el nombre de Star Trek 2, La venganza del Khan, a La ira de Khan. La venganza del Khan. Tras saber que John Lucas llamaría episodio 4 La venganza de los Sith. Es finalmente, Lucas lo acabó cambiando el retorno de ella durante la fase de postproducción. Okay. Tanto el actor que dio vida a Jar Jar Binks como el de C-3PO aparecieron sin disfraz como extras en una escena en la cantina en el ataque de los clones. Okay. Yoda tuvo muchos nombres mientras se escribía el guión del Imperio Contraataca. En un primer momento iba a ser Minch Yoda y en otro simplemente Buffy era el nombre. No, pinche nombre de cazavampiros. Es Superman con Mickey Mouse. Este... Es como cuando Dobby se cogió a Hulk y nació Yoda, ¿no? Buffy no es el de... El clase. Ese es Goofy. ¿Ya? Dice, la mayor parte de la cubierta del alcohol milenario estaba ocupada por un juego holográfico que instaló Chewbacca. Aunque perdiera contra R2-D2, Chewbacca era el mejor jugador de Dejarik en su planeta, Kashyyyk. Chewie ha intentado varias veces enseñar a Solo a jugar, pero nunca se le ha dado muy bien. De hecho... De ahí viene la frase tan famosa, deja que el Wookiee gane. Ok. Uh-huh. Let the Wookiee win. Hay otras dos que ya, para terminar, dicen no, que los Ewok, así se le llamó a los ositos. Ositos, pero que ninguna de la trilogía aparece como tal. O sea, no se nombran los Ewok. No, a lo mejor vino después por la... Por la comercialización, ¿no? No es una caricatura, una película llamada Caravana del Valor. Ajá. Creo que ahí es donde explican que se llaman Ewok. Pero antes, pero en las películas no aparecen... No, jamás dicen, pero como son personajes de Steven Spielberg... Ajá. Que, por cierto, jamás vuelven a salir, güey. No. O sea, ya ves que hay escenas en un bar, la chingada, rara vez... Nunca sale. No recuerdo haber visto un Ewok ni en Clone Wars ni en Rebels. Como que el odio que tuvo la gente hacia los Ewoks fue tal... Que dijo toda la franquicia, ¿sabes qué? Chingada su madre, ya no hay Ewoks. Y es que acabaron, no pasaba en por el tamaño en los bares, no, oye, no pasaban. Entonces, pero es una alusión que se hizo una peli para los Ewoks, ¿sí? Que fue malérrima. Sí, dos películas, ¿neta? Caravana de Valor y la otra no recuerdo cómo se llama. Yo me acuerdo nada más de Caravana de Valor, no sabía. Pero entonces, entonces Jar Jar Binks, ¿por qué sigue apareciendo? También todo el mundo lo odió, güey. No, nomás aparece en la... Pero nada más sale en Clone Wars. Aparecía de senador y la chingada. No, sí, pues para justificar que ahí está, ¿no? Pero también por la teoría de que él es un Sith Lord, que espero en Dios que sea cierta. Está chido. Espero en Dios. Está buena esa teoría. Te encargo, Disney. Jar Jar malo, por favor. Y el personaje Chewbacca está basado en un perro que tenía George Lucas. Su esposa, ¿no? ¿Es un perro? Era esposa de un perro. Era un afgano. No, era, se llama Alaskan. Ah, ¿cómo no? ¿A quién le importa? Es Alaska. ¿Sabes qué? ¿Dónde fuiste a ese show? Que dicen que la esposa de George Lucas tenía así panocho. ¡No! Y que le hacía así. Me gusta cuando me haces ese chuiwisín así. No. Yo me la sabía que este güey vio a su esposa que ponía de copiloto al perro. Esa me la sabía yo. Dice la nota que es él, o sea, que él llevaba al perro. ¿Y cómo se vio él mismo? Y que aparecía. En el retrovisor. Y que aparecía persona. Entonces. Se le ocurrió esta vez que este ve como copiloto, vamos a basarnos a Chewbacca en perro. De hecho, el nombre de Chewbacca está basado en Sobaca. Sobaca, sí, que Sobaca en ruso es perro. Órale. Oh. Que aquí en México es axila. Ajá. Sobaca. Se quedó la. Te tengo el otro. Que la Josefa le decía. La Josefa. No lo quise decir feo. Señor Macario Brujo, prepara que estuvo excelente, ¿eh? Su lista de cruciales. Chiquito. Levantó 7 puntos de rating en ese momento la mesa reñoña. Oye, yo les quiero compartir, amigos, que estaba viendo una noticia que ya desarrollaron. Ya está perfecto. Robots, mujeres, para tener relaciones sexuales. Tienen inteligencia artificial. ¿Cómo crees? Sí, cabrón. Le hablas, te contesta. Les pusieron, fíjate, esto es como muy interesante. Dijeron, según un estudio, que la voz más sexy es con acento británico. Entonces son robots. ¿Cómo no? Mujeres. Eva McGregor, Cyrale Guinness. Ah, de mujer. Ah, Hermione.
ya. Yo pienso que se inspiraron mucho en Hermione, pero ya son robots, están a la venta, ¿qué aún? Tienen inteligencia artificial, te contesta, habla, además, ¿qué aún? Y te avientas unos palos ya perfectamente bien con robots. Wow. Ya están a la venta, ¿qué aún? ¿No? Que es interesante. Pero ¿cómo que te hablan? Pues supongo que tiene un rollo como del teléfono este Siri, que tiene como ciertas... Te escriben por WhatsApp también y todo. Estoy pensando en ti. También te mando una foto, mira lo que te está esperando. Estaba viendo una nota, no sé si alguien la dio la mesa pasada, que se robaron una. Yo la dije. ¿Sí? Se robaron una mona de esas, ¿no la dijiste? Sí, sí, Jorge. No, una mona que costaba $30,000, creo. En Australia, como 4,500 euros, algo así. Y la violaron. ¿Medio millón de euros? Sí, pues no la querían para hacer el aseo. Dicen que el vato que se la violó se chingó con una tuerca que estaba adentro. Una guasa le puso seguro. Le puso seguro. Una guasa con filito. Habría que ver cómo legalmente, si yo tengo una muñeca robot erótica y Checo viene y la usa sin mi permiso, o sea, está violando a una de mis propiedades. O sea, ¿cómo entraría ahí legalmente? ¿Abuso de confianza? Confianza abus. Confianza abus, así se puede decir, ¿no? Sí. Si lo quieres decir. No, pero imagínate que el vato, ¿cómo? ¿O lo puedes denominar bucaque? No, eso es entre varios güeyes y una sola persona. Por eso ya fue el vato. Si Checo llega con amigos, oye, vas a hacer la lámpara, me voy a robar la muñeca de Franco, venga. Sí, no la vamos a coger. No la vamos a coger. Ahora ese es mi punto, que se está robando mi muñeca para cogérsela. Sí, como chica, es tu chica, tu robot es tu chica. Sí, pero ahí entra de que no es robo si entró a la casa con permiso y este güey abusó, ahí ya no es robo. Pero es robo furtivo porque yo no se la presté. No, porque no te la está robando. O sea, fue robo de uso, entonces. Ajá, o sea, no entra como robo. Entra como robo de uso. Ahora imagínate la versión mexicana, ¿no? Porque esta robot inglés habla así con un tono interesante, ¿no? Pero ¿cómo hablaría la robota mexicana con tono erótico mexicano? Sí, estamos hablando de una prostituta robotizada. Sí, una prostituta. Yo me imagino algo así como... Pasan 500 baladas. Bien cachondeadito y bien calientito. Oh. Llevo 4 boletos. No, pero... Hombre, culito lavado, culito nuevo. Nomás le encargo que le enjuague el culo. Con agua y jabón se quita. Si quiere ver la chicha son 50 pesos más. Agua y jabón porque viene otro cabrón. Su cotochita así con olor de vainilla. No, luego chinga se mató con la mexicana te incluye una cubeta. Buen provecho a la gente que está cenando en casa. Oye, me llegó un tweet que si la cámara estaba chueca. ¿Sí se ve chueco? Yo no, lo veo normal. Yo lo veo bien. ¿No? A ver. A lo mejor está grifo el del tweet. Estamos todos para el distinto lado. Bueno, prosiga, señor Macario Brujo. Pues hasta ahí quedaba la nota, campeón. Ya todo. Sí, algo interesantísimo. ¿Supiste el precio o no? No, pero ¿no? Estaba... Ay, cabrón, sí decía algo, pero no me acuerdo. Pero sí era una mamadeza. No, era una fortuna. Imagínate qué tan enamorado estaba el vato que en vez de ir a pagar una puta, el vato fue a robarse una mona, güey. O sea, es que también era enamoró. Es cara la mona. La mona en el mercado negro... Está bien buena. O sea, oye, tiempo, buena. Necesito marcar algo porque fue una cacota, pero el actor que dijo Checo, Dennis Lawson, sí es güey Chantiles. ¡Oh, o sea, no mames! Sí, bueno. Prosigan, señores, pero dije, hay que marcarlo. Gracias, Jorge López. Oh. Pues sí, ya nos ahí sacaron de la duda. ¿Chingo? Perdón, prosiga, señor. No, solamente que la muñeca sí es cara y pues la puedes vender. Digo, no sé, porque fue la primera, como dice Macario, la primera muñeca que habla y ese pedo que tiene. No, y si, por ejemplo, y se la revenden 2 o 3 veces, ya va a llegar un comprador que va a decir, yo no la quiero, porque ella es una puta. Ya. Sí, no, ya no es virgen. Labios compartidos. No, Natalie. Sí. No, la verdad, yo todavía no soy de ese tipo de personas porque si de por sí un ser humano guarda muchas infecciones, imagínate una panocha de plástico. Exclamó el duque de los de Cataluña. Imagínense una panocha de plástico. Una panocha de plástico. Dijo panocha. ¿Te imaginas? Plástico. ¿Te imaginas en el 2020 así, raza, que sales al patio y, ¿cómo estás, Henry? Y que Henry así con una manguera en el culo de una muñeca. Bien, aquí lavando la muñeca. Y yo ahorita me paso al carro. Así. O comercial, ¿no? Le lavamos el culo a su muñeca a domicilio. Que si te da pena, ¿no? No, que la quiere llevar. Que la estás masturbando, ¿no? La estoy lavando. Menos espuma, no le he puesto nada. Buen provecho a la gente que está cenando. Señor Paquito Maya, ¿preparó usted claro nota? Claro que sí. Ahí te va. Muchos de los artistas normalmente hacen
no sé, alguna obra de arte y le ponen sus iniciales para que sepan exactamente qué es. Como Louis C.K. Exactamente, yo pues. Algo como pues hasta los grafiteros hacen eso. Ponen sus. Sí, yo sus también, para porque, yo voy al baño y le pongo mis iniciales también. ¿Por qué Louis C.K.? Caca, hijo. Sí, las paredes. Pongan papel, culeros. Bueno, aquí esta nota dice que un cirujano reconoció haber grabado sus iniciales en los hígados de sus pacientes. Sastrecillo, valiente. En trasplantes de estas, de estos pacientes, pues se el señor con mierda, una, ¿cómo se dice? Con cauterizador, ¿cómo se llama? Con el cual sí, sí, pero espérate, operó a alguien del hígado y al final es, dijo, me en mamé. En dos trasplantes de hígado hizo pues, los trasplantes. ¡Hijo de puta! Y dijo, ah, pues bueno. ¿Por qué? Pues si no afecta. Tenga mi sello. ¿Cómo sabes? Pues si no afecta. ¿Cómo sabe? Pues a lo mejor él sabe, pues médico, tú y yo no pero, sabemos. Pero, güey, ¿cómo sabe? Que realmente... O sea, dime. ¿Cómo saben que le pusieron la puta marca? No, que ¿cómo sabe? No, ¿En qué libro de medicina dice, y si le grabas con un láser al hígado no siente nada? ¿Estás de acuerdo que los que han sido sometidos a una operación, el hecho de que te muevan tantito cualquiera de los órganos, güey, después duele de su puta madre? Claro. Ahora imagínate que un hijo de puta con un láser o no sé cómo dijo, sí, chingue su madre, para que si un día lo hacen la autopsia, el de la forense diga, oh, el doctor, ¿cómo pero no? Es que, güey, ¿qué de grafitero? ¿Qué grado del vato en su cabeza? Soy el tan verga como, perdón, soy tan chingón como doctor que yo quiero marcar a mis pacientes porque esto fue una obra de arte, me mamé, adiós, bye. Lo hizo por poder, güey. O sea, no es algo. Es más, sí, se dieron cuenta porque él lo aceptó. O sea, el vato acaba de confesar un par de veces. Pero no, o sea, sí, o sea, lo cacharon. Porque, bueno, esto fue en el hospital Queen Elizabeth de Birmingham, en Inglaterra, en febrero y agosto de 2013. O sea, apenas en este confesó, año, wey, en este año que uno ¿pero de cómo ellos lo cacharon? Tuvo... Porque un güey dijo, me duele aquí, y dijo la esposa, se siente como dos iniciales, güey. ¿Cómo se llama el doctor que te operó, güey? Bueno, uno de los pacientes tuvo un problema en el hígado, le tuvieron que hacer una cirugía y al hacerle la cirugía se dieron cuenta que... Sí, prosigue. Ya, perdón. Uno de los pacientes de los del trasplante. ¿Qué tuvo... feo se ve usted con esos aretes? No, no te creas. Y sin aretes. Parece que el doctor le sacó. Los aretes medio distraen, ¿verdad? Del centro de la zona cero que llamas. La cara, zona cero. ¿Llamas cara? Es el insulto sin groserías más gacho de. La zona cero que llamas cara, güey. Perdón, Paquito, es que... shit happens. ¿Sí? Maya. Yo sí les voy a pedir respeto a mí. No, me defiendas. Güey, lo están viendo todo pendejo y todavía andan chingando. No sean cabrones, güey. Pues sí, señor Paco Maya, bueno, Juárez. Uno de los pacientes que tuvo problemas, bueno, que le hicieron el trasplante, tuvo problemas en el hígado, le hicieron una operación. Y pues el cirujano se dio cuenta y dice, ah, chinga, ¿por qué tiene estas iniciales? Y dijeron, oye, pues te hicieron trasplante. Es la marca del hígado. Es el hígado que te pusimos. Es IKEA. Si el pollo de ese Pilgrim's Pride, ¿por qué no va a decir algo? ¿No especifican con qué le hicieron la marca? Sí, aquí dice que un rayo candente de argón para cauterizar y frenar los desangres. Pero el instrumento también puede ser utilizado para quemar la superficie del hígado para marcar la zona en operación. Wow. Dice, no se cree que las marcas que dejó el médico hayan causado daño a los hígados de sus pacientes. Y en uno de los casos parece que el órgano ya estaba dañado y como resultado no sanó de la forma normal, lo que permitió que la marca fuera visible. O sea, ¿sí le hizo daño la marca como tal? No, nomás. El hígado ya venía defectuoso. Y bueno, el fiscal de Birmingham dice que se muestra total indiferencia, ya que Vanedot explicó que había sido... Eres mi Vanedot. ¡Eres mi Vanedot! ¡Chinga, man! Ando bien simple, güey, sí. Ya ando bien Tavo Morales ahorita. Dice que es un caso muy inusual y complejo, por eso mostró indiferencia. Dijo que lo que el cirujano había hecho no fue un caso aislado y que requirió algo de habilidad y de concentración para no afectar el hígado. O sea, me mamé, pero me mamé. Dice, además, fue hecho ante la presencia de colegas. Él añadió y dijo, la mujer a cuya familia en el hospital indemnizó por 60,000 euros por haberla obligado a vivir. Pero se le hizo como carnal y se iba a las 3 de apuesta, ¿no? Oye, ¿qué bueno, que le pongo? Que le grabo mis chiles. ¿A que no, Valedet? Pero entonces no hubo delito que perseguir, güey. No, de hecho, lo que concluyó dice...
llevó a cabo sus acciones con una completa indiferencia por los sentimientos de sus pacientes inconscientes. Entonces, pues bueno. Es que puede ser como que no tiene nada de malo que te firme el doctor. Pero también, ¿por qué habría de hacerlo, güey? Claro, o sea, sí, pídeme permiso. Es el mejor de los tatuajes. Sí, imagínate que te, cuerpo, que te operen una almorrana y que te pongan así. Roberto, si al lado de la almorrana. O el chocho. O sea, así de que, sí, que después de una caca ya dice Pepe, ¿no? Pepe, ya sale la caca con marca así. Pero a mí sí se me hace una falta de respeto que un día tú quieras donar un órgano y parezca pinche vaso de Starbucks, o sea, que ya venga con nombres diferentes y la chingada. Oye, fíjate, también hay que ver si de dónde lo sacó ese vato, o sea, no creo que haya sido el único, a lo mejor un camarada le contó, yo marco. A lo mejor y te dejaron una marcota en la espaldota, Franco, así, pues que, doctor. Puede. Que diga que Star Wars. O... No, pues, claro, o los tornillos que pusieron. ¿No? Imagínate que diga Arjón. Como broma, estaría bueno. Que diga si el norte fuera el sur. Apuntando hacia el fundillo. ¿No? Oye, gracias a Alfredo que vía Twitter me dice que la otra película que se hizo de los Ewoks fue... Hijo. Primero fue Caravana del Valor y luego La Batalla de Endor. Ahora, ahí les va. Hay una tercer película, me acabo de acordar, porque la niña que sale en Batalla de Endor después sale un poquito más grande y sale un como Ewok, pero más chiquito, de color blanco, que corre hecho la chingada. Y ya la familia de la niña chingó a su madre, murieron todos, la nave están ya por tomarla y los Ewoks ayudan a la pura niña. No recuerdo el nombre de la película, pero hubo tres películas. ¿Alicia? De Ewoks. ¿No es Alicia? No mames. Bueno, vamos, el señor Mago Jambo nos mandó un video y ahorita regresamos. Está aquí Memo Hierbas, está Tavo Morales, así que no se vayan porque esto es Miembros. ¡Cabeza Reñoña! ¡Cabeza Reñoña! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jambo. Venga, les tengo una prueba de atención con esto de aquí. Son dos cartas. Tenemos un As de Corazón y un 9 de Trébol. La idea es la siguiente. Voy a poner las cartas boca abajo y ustedes tienen que adivinar qué carta queda arriba. Recuerda, 9 de Trébol, As de Corazón. ¿Qué carta quedó arriba? Si dijiste 9 de trébol, perdiste. Si dijiste As de corazón, ganaste. La pregunta es, ¿qué hay en medio de esas dos cartas? Justamente un poco de magia. ¿Por qué? Porque llegó una moneda de 100 pesos. Como yo no tengo idea, pero ya que llegó, vamos a aprovecharla para crear una ilusión. Checa. Checa, checa, checa. Uy, desaparece. Ah, en verdad desaparece ya que aparece. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado, sí, fue una pendejada, ya sé. Pero les mando un saludo a todos en la mesa, Reñoña, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao. Excelente, el Mago Jambo. Señor Jambo, cuando tronó el globo y salió la muchacha. No, mames. Ese pinche león que siempre lo sacó. Una mujer que era león, wow. Sí, sí, o rugía. Bueno, está con nosotros el señor Tavo Morales. Señor Morales. Un placer verte como siempre. Tavo, te encargo esa puntualidad, por favor. Ah, Poncho Ofanda. Alfonso of Anda. Y Franco Escamilla. Feliz día, amigo. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, señor. Hola. También ya está con nosotros el señor Memo Hierbas y fuera del control. ¡Bravo! ¿Qué nos vas a comentar, Memo? Así en 5 minutos. Nada, gracias. En 5 minutos. Bueno, rápido. Es una noticia que a lo mejor a Franco le va a agradar. Se confirma una película de Dragon Ball Z para el bendito próximo año. Dios. Bueno, Dragon Ball Super, otra nueva película que ya están trabajando en el guión. Entonces, lo más probable es que salga el próximo año ya en Japón y aquí llegue como, no sé. 2020. 2036. Sí, más aproximadamente. Pero bueno. ¿Anime? Es anime, exactamente. Entonces, pues van a platicar un poquito más de la historia de los Saiyajines. Qué chingón. Entonces, si los que están viendo Dragon Ball Super, a lo mejor deben estar muy emocionados. Pero bueno, el tema de semana. Y como es diciendo que a él le vale madre, ¿no? Bueno, la gente. Alguien, que alguien buscará. No, no, esa pinche gente de cobre. No, no, yo quiero a mis haters. Los amo, mis haters, por ustedes. Gracias, estoy aquí. Los amo. La nota me mola. La nota. Bueno, la semana pasada, ¿qué fue lo que sucedió? De hecho, se la estaba guardando él para que se pasara su hamburguesa al rato. Bueno, que Disney compra a Fox después de muchos rumores, cosas. Y la verdad, sí es una noticia que puede afectar. Estamos hablando que Disney ahora posee el 27% de la industria cinematográfica. Sí, güey. Y a un expresidente, no mames. O sea, sí está muy fuerte esa situación. Y es que, pues sucede que ahora qué va a pasar con el universo de los hombres X, porque me han preguntado mucho qué pasa con los X-Men, Deadpool. ¿Qué pasa con Deadpool?
que es R, pero... ¿Ya siendo Disney va a seguir siendo R? Sí, va a seguir siendo R. La segunda ya está grabada. Ya está grabada. ¿Pero va a haber una tercera? Es que mira, es un estudio que realmente se va a tardar como un año el proceso entre abogados y todo por los personajes. No va a estar en Infinity War porque muchos dicen, a lo mejor entran los X-Men en Infinity War. No. No, ya está grabada Infinity War. Van a venir también cambios de personajes. Pero bueno, saben, Infinity War viene en dos partes. Viene en dos partes. Y también pudieran entrar en alguna extensión de Capitán América o algo así. Pues Capitán América ya se acabó. Se supone que ya es en la tercera etapa de las películas de Marvel. Y empieza lo nuevo. Digo, Spider-Man, Black Panther. Super Black Panther. Miss Marvel. Mascarita Sagrada. Matemático. Entonces, vienen a Matemático. ¿No era una serie que veías, el señor Matemático? Francisco el Matemático. Francisco Matemático. Revoleático. Entonces, ¿qué puedes usar con todo esto? Digo, también los Simpsons están ahí, que ya van a cumplir ya 30 años al aire. Ahora los vamos a poder ver en Disney. La verdad, Disney se está llevando un paquete muy fuerte con Fox. Sí. Estamos hablando también Alien, las de Duro de Matar. No sabía que eran de Fox, fíjate. Cuatro Fantásticos es parte de Fox y parte de otro estudio. Por eso hay ahí todavía un conflicto. Y como saben en los cómics, que ahorita, los Cuatro Fantásticos, después de la última que hicieron. Ah, no, claro. Que si ya no hacen nada de los Cuatro Fantásticos, estamos todos a gusto. No, todos han apestado huevos, ¿no? De los Cuatro Fantásticos. Todos han sido. O sea, apestan feo, pero no sé si a huevos. No, la uno estuvo muy chingona. A mí me gustó, güey. Pero la última que sacaron, güey. Sí, se mamaron. Que ya están morrillos. Realmente, ¿no? Mala. No, man. O sea, de entrada al final. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Pues los Cuatro Fantásticos. Ja, 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 ja. Créditos, dije, ¡neta! ¡Neta! Bueno, prosiga, señor. Ahora, ¿qué puede pasar? Cuando Disney compró todo lo de Lucasfilm, sí estaba mucha la gente, el jefe en cañón. De hecho, ahorita hay una petición en línea que salió el día de hoy de que quieren sacar The Last Jedi. Deja de pegarle a la mesa, Memo. Perdón. No juegues con tu suerte. No juegues con tu vida, pensé que iba a decir eso. No, déjame. Ya quieren una petición para sacarla del canon de Star Wars. Realmente ¿cómo crees? Tuvo mucho que la película. Yo sé que a ti te gustó. ¿Por qué? ¿Quieres que lo... Sin spoiler. Sin spoiler. O sea, ¿realmente qué es lo que se hace en esta mira, película? Mira, chingue su madre. Me vas a decir, señor Tavo Morales... Yo no estoy diciendo que sea mala la película. Sí. Pero es que, Franco... A ver, así, tiempo. Con tiempo. Sí, te vamos a dar... Un minuto para que me digas qué no te gustó sin dar spoilers. ¿La quieres pensar un poco? Un minuto. 18 segundos, dale. Un minuto, 18 segundos. Un minuto, venga. Venga. Y una, dos, explicación. Ándale, güey. Para eso son los 18 segundos. Ok, ahí va. ¿Qué es lo que no me gusta esta película? El guión no está bien logrado. Hay escenas que puedes omitirlas y no pasa nada. Y puedes haber incluido algo mejor. El quitar algunos personajes, o bueno, no quitarlos, sino reemplazarlos o moverlos para promoverte los nuevos personajes. Eso que está haciendo Disney. Cuando sabe que el promedio de la gente que ve Star Wars es de que los que tienen 30, 40, 50, 60 años. Pues son grandes, digo. Esa es la gente que ve Star Wars. Los grandes, ¿no? Digo, vienen las nuevas generaciones. Obvio que vienen las nuevas generaciones. ¿Sí? Ahora, es una película que el personaje de Finn. ¿Cuánto tiempo va, güey? Ya vi en pantalla, 43 segundos. No estuvo bien logrado el personaje de Finn. La música es buena, pero el desenlace de la película no es fuerte. No es. A lo mejor sí, es una continuación, pero no es el desenlace fuerte que a lo mejor muchos esperaban. Uh-huh. Ya. Ok. Yo sé que te gustó. Sí, te sobran 17 segundos. Pero... Y no estoy diciendo que la película sea mala. Sí, ¿alguien quiere brincar? Yo quiero ya que se calle. Pon un minuto. Yo quiero que se calle, Memo. Pon un minuto. Perfecto. Pon un minuto y te voy a decir por qué la risa en vacaciones la uno. Un minuto con 18. Listo. A ver, dime, Franco. ¿Por qué te gustó? Un minuto. Te voy a decir cuál es. Tienes 45 minutos. Te voy a decir en 35 segundos por qué es una buena película. Una, dos. Por mis huevos y chinga tu madre. Sí, ahí te vas aquí. En primer lugar, porque estamos hablando de la segunda parte de una trilogía. Todavía no puede resolver nada, porque su por así decirlo, a la que se le parece a ella es el Imperio Contraataca, la película que nos dejó puras pinches incógnitas, y en la 3, en el Regreso del Jedi, todos dijimos, ya entendí, porque la fórmula de Star Wars es, primero te la presento, luego te la meto, y luego ya después te doy el beso. Esa es la fórmula de Disney. Número 2, porque es una película de acción, solo tiene que tener espadazos, balazos y chingadazos para que seamos felices. El guión no puede ser muy profundo, y la más importante, George Lucas dijo que le gustó chingas a tu madre. El creador de Star Wars dijo, a mí sí me gustó, pero Memo Hierbas no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Memo Hierbas.
Exactamente. ¡De fuera del control! ¡De fuera del control! ¡George Lucas! ¡Sí! ¡George Lucas! ¡Me mollero! No le pegues a la mesa. No, o sea, si tú le pegas a la mesa porque es tuya, no hay pedo. No, no, no se le debe pegar. Nomás porque eres el dueño de esta mierda, haces lo que quieres, cabrón. No, porque suena de mi chinga tu madre también tú. ¡Cállate! No quiero ser... te estoy defendiendo. Oye, cállate, pedazo no de pendejo. No quiero hacer aguafiestas, pero no, o sea, tampoco es como que hay guiones muy, muy chidos de Star Wars, pero ningún guion es así que tú digas, ay, no, no, si es que no estoy exigiendo el guion acá grandioso, no, simplemente que fue muy simple y sabemos que tiene la misma fórmula de 4, 5, 6, lo mismo va a pasar con estas películas, 7, 8, 9, por eso, va wey, por la misma línea. Pero realmente es una película que hay espacios vacíos, que no te dicen nada y que se pueden haber suprimido. ¿Pero por qué quieres ir a ver una película de canes que sea de Star Wars? De can. No, o sea, de perros. Una película de perros. Dice Memo Hierbas, espacios vacíos. Me imagino así que están los Stormtroopers y lo... O sea, como que esos espacios de hablas, okay, de que no sé, están pegando y luego se agüiten y ya, güey, ya lo tocas. Yo no voy a hacer. No, sabes que entiendo la frustración porque mucha banda esperaba más. Sin dar spoilers, les voy a decir que era algo lógico. Los personajes de Han Solo, Luke y Leia, que son la base del universo de Star Wars, ya no están. Uh-huh. Luke Skywalker está, bueno, Mark Hamill está muy viejo, con todo respeto a mi querido Guasón. Carrie Fisher ya se murió. Descanse. Digo, en paz descanse la princesa. Y Han Solo, su personaje, ya murió. Sí, o sea, ya las nuevas historias de Star Wars no puede estar centrada en ellas. Es más, durante muchos años, muchas críticas en foros acá ñoños decían, ¿cómo es posible que en un universo tan grande todo se centre en la familia Skywalker? Esa es la historia de la familia Skywalker. Bueno, ya te estamos cambiando a otras familias y también se cagan. Sí, y con un argumento válido, güey. O sea, sí, en la movie el argumento de Luke está, no digo sin spoiler, pero es válido. Sí. Pero es que de entrada que George Lucas dijo, esta es la historia de Anakin Skywalker. Sí. ¿Sí? No, y viene ahorita, está lo de los Skywalker y viene la de Dishwalker. Y la de los White Walkers en Game of Thrones. Están algo más White para agregar, si me hierbas. No, digo, vayan a ver la película. Es está buena, pero no, pero no es la misma. La chica. Aparte, ¿qué clase de consejo es ese, güey? Digo, no se veía. No cayó. ¿Algo más que hacer agregar a su orden, señor Memo Hierbas? No me odien, por favor, porque en el Fuera de Control, ahí está mi opinión completa de... Y es válida, ¿eh? Sí, o sea, lo por, dije. Por pendeja que sea tu opinión, sigue es válida. Sigue siendo tuya. Y si que a nadie le importe, tienes derecho a expresar tu opinión, aunque sea una mierda aunque de opinión. Aunque sea la pendejada sí, más grande, es tuya. O sea, que más es tu opinión de mierda. Como pendejo, sí. No importa, güey. No, tú estás grande ya. Ay, espérate tú, chavalillo. El morrito. Sí, bebé. Pinche madre. Jordi. Somos mayor que ahora. Oye, ¿y ahorita cómo le está gozando Paquito de que agarren a otro de pendejo? Paquito, sí, dígale de su mamá que es bien puta. ¿Tú para qué se siente, pinche Memo? Oye, el señor Gus Proal nos mandó... regálame juegos. No, ya no. ¿Te quedas para hacer el especial de Navidad? Sí. Perfecto, entonces, gracias, señor Memo Hierbas. ¿Dónde lo seguimos? En @ Memo Hierbas, en Twitter, Instagram... En el canal del señor Franco, que ya tenemos Fuera del Control todos los viernes. Bueno, esta ocasión fue el sábado, porque el viernes salió la de Matando a Pepito. Vale, verdura. No, pues sacaste otro video. Güey. Muriendo Pepito, ¿cómo se llama? Pepito, pero Pepito bueno. Sale los viernes. A Pepito, güey. Sí, fue el viernes. Sí, pero salió la de Pepito. Madre. Siempre han sido los viernes tú y Pepito ha muerto. Sí, matando sí, pero a Pepito. ¡Pinche excusa mala! ¡Tú subes los videos, animal! O sea, tú eres el encargado de subirlos. ¡Es su culpa! ¡Pepito llegó tarde! ¿Pepito ha muerto? Porque Pepito está muerto. Sí, por eso se quedó. Voy a meter el show de amor entre los dos. ¡Gracias! ¡Qué mamá! ¡Mételo, mételo! Y el show llegó tarde también por... No, pero subió, yo lo subí. O sea, llegó tarde. No tuve toda la culpa. Bueno, el señor Gus Proal nos mandó una pregunta incómoda. Vámonos hasta allá, hasta el DF. Suéltala, mi querido Ruby.
mis hermanos y mis hermanas de la mesa de Ñoña, a todos los que nos están viendo también, ahí les va la pregunta incómoda de la semana. Mi nombre es Gus Proal, así que chéquense esta. Ustedes tienen la oportunidad de hacer un papel protagónico para Star Wars en la siguiente película, ¿ok? Esa es la oportunidad, un papel protagónico para Star Wars, y lo único que tienen que hacer es besarle el sicirisco, el asterisco, el chimuelo, el anís a dos miembros de la mesa Reñoña. Entonces ustedes eligen a cuáles, ¿ok? Si lo van a hacer, tienen que decirme a cuáles y por qué eligen a ellos. Un besito bien dado, pero bien puesto en el sicirisco, les asegura un papel protagónico en la siguiente de Star Wars. Ahí está la pregunta incómoda. En el caso de Chris Mesa, que no te interesa tanto, entonces puedes tocar con el mejor acordeonista del mundo. Así que ahí está la pregunta. ¿A quiénes eligen? ¿A quiénes les dan su besito en el sicirisco y por qué? Va, 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 va. Me despido, soy Gus Proal. Cuídense mucho, mi banda. Oye, ¿qué dijo? Para los que no alcanzaron a entender, o les explico a los de la mesa, la pregunta es muy sencilla y a la vez incómoda. El señor Gus Proal propone, imagínate que te dicen, vas a poder salir en la película Star Wars, pero le tienes que besar el aniceto a dos miembros de la Diablo Squad y vas a decir por qué escoges a esos miembros. La condición para salir en Star Wars es lamerle el ano a dos personas. Yo, por respeto, quiero excluir a Gaby Llanas y Ana Tamés de esta pregunta. Porque dices, lo chistoso es comprometerlos a que le laman el sin esquinas a un compañero. ¿Y por qué? Entonces vamos a quitar a Gaby Llanas y Ana Tamés y a Fercha. Y vamos a poner que tienes que dar a dos. Pero Cacho Cantú vale por dos. Okay. O sea, si decides lamerle el culo nada más a Cacho Cantú, tienes que lamérselo un chingo de rato. Y tienes que aguantar que a él le va a estar gustando. Ok. A ver, pues Poncho de Anda. ¿A quién le lames la cazuela? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La cazuela. Ay, siempre con moscas. Yo creo que a Checo. Yeah. Ok. Porque... Pero mirándole a los ojos, dile por qué le lamerías el ano. Porque yo creo que Checo. ¡Wow! Está bien. está justo enfrente. Yo te lamería el ano, Checo. Gracias. Sí. Porque honrado. Creo que Checo como que se rasura, güey. O sea, es como que no va a haber así como pelitos. ¿Crees? Así. ¿Crees? Creo. Se rasura. Creo. Es, okay. Es mi idea, no conozco el culo de nadie. Güero, más que el de Macario, que ya lo conoce toda la gente que sigue la Radio Squad. Macario cuenta por .5 porque casi no tiene culo, güey. Bueno, sí. Entonces sería Checo mejorado y yo creo que sería Tavo Morales. ¡Yeah! Señor se Checo todo, mejorado. Manito. Ahora tiempo, ¿y qué papel pedirías? Yo pediría. No, para limpiarse la vida. Muy bien. Gracias. Muy bien. O sea, bueno, vamos a un papel para Star Wars. ¿Quién te gustaría? Dices, oye, ya le la miel ano a Checo, ya Tavo me merezco. Yo la neta escogería a Kylo Ren. Me mama ese personaje, me gusta un chingo. Es un gran personaje. Me gusta un chingo. Señor Checo mejorado. Yo, a ti. Gracias. Porque sé que eres un. Tiene que ser, mírame los ojos. Limpio. Sí, lo soy. Me consta que te bañas. Hasta yo me estoy sintiendo todos los días, lo necesite o no. Y por eso decido que sea a ti primero. Te agradezco y no sé qué más decir. No se puede decir nada. Gracias, sí. Con que lo aceptes ya. Es normal que estoy haciendo el culo así en este momento. Como aplaudiendo. Se está papaloteando. Como que se emocionó. ¡Ay, qué padre! Por fin estoy tomado en cuenta. ¿A quién es más? Normal que se me esté parando. A tu edad, ¿no? A menos que hayas tomado bien. Y el otro, yo creo, Paquito Maya. Paquito Maya también será otro porque... Un culo cenizo, así. ¿Por qué es autóctono. Culo de azabache. ¿No? Aparte, tiene onda de que es lampiño, entonces también okay. Yo creo que no tiene pelos. Escogiste dos lampiños, entonces. Exactamente, okay. Por eso. Bien hecho. Bien. Y escogería a Darth Vader. Me gusta un chingo. Señor Cristian Mesa. Híjole, yo creo que al Mago Yambo, güey. Porque me puedo imaginar que es un culo de una señora. Entonces, ya hay más o menos esa como que... Esa es una mentalidad. Sí, sí. No, nomás ser para no verle los huevos y las... Así, o sea... Yo creo. O sea, sí... No debe que sea tan gráfico. Sí, o sea, los huevos y... Sí, no. Sí, dale así. El trombón que le llaman. Con trombón con sordina. No, yo diría que no te aviento cumbala, papá. No, el vato se puede
Chile yo le pediría de favor que se la cintara en la panza así. Y luego, pues ya puedes ver un culo de una señora y yo siento que fue ¿quién más, menos entonces? Desagradable. Y al Chile... Al Chile me voy con Macario, güey, porque sé que nadie lo va a escoger y no lo quiero despreciar. Gracias, Chris, la neta, gracias. Mi culo y yo te lo agradezco. Es algo muy cierto, ¿eh? ¿Puedes verme a los ojos mientras me dices que me lamerías el ano, por favor, Chris? No puedo. Y explícame con detalles cómo lamerías mi ano mientras me miro. Por favor, Chris, mírame a los ojos y explícame con detalles cómo lamerías mi ano, güey. Por favor, le puedo cambiar el lugar a alguien, güey. No, güey. No quiero estar en la barrera. Yo siento al Chile, güey, no, mirándome a los ojos, Chris. Mírame a los ojos. Despacito y despacito. Que el ano de Macario es el más asqueroso, güey. Entonces nadie lo iba a escoger, güey. Mira qué sufrido. No me estás viendo a los ojos, no me estás viendo a los ojos. ¿Y qué papel escogerías? ¿Yo qué papel? Ni pétalo. Sabes qué es Star Wars. No, pétalo. No, no, el que es, el del perro, el que dijiste del perro. Chewbacca. Ese, porque nomás le hace rrr, y ya. Sí, eso no es una paloma, no, pero, hey, pero. Sí, bueno, es la Noa. ¿A quién, señor Macario Brujo? Fíjate, yo primero escogería mi papel, les voy a explicar por qué. Sería la princesa Lea. No lo dudo ni tantito. Porque imagínate. A partir de mi elección, ver a la princesa Lea, ajá, lamiéndole el culo al señor Gustavo Morales. Te lamería el culo en mi papel de princesa Lea y grabaría para ver a la princesa Lea cómo te la... ¿Me puedes ver a los ojos, sí, por sí, favor? Puedo, sí, puedo. ¿Cómo te lame la no, campeón? Uh-huh. ¿Sí? Por favor. Sí. Por favor, no me digas campeón, nada más. En medio de esto. Y por una razón diferente a la de mi compadre Ponchito, también sería el señor Sergio Mejorado. Por no, porque yo no creo que lo tenga rasurado ni depilado. Yo creo que más bien lo tiene canoso. Okay. ¿No? Y entonces, mientras le estaría yo lamiendo... ¿Te puedes imaginar que es un French Poodle? El ano. O puedo jugar a que soy Santo Claus, ¿no? Así con la mano. Sergio Mejorado, yo te lamería el ano a ti, esperando que sea canoso. Muy bien. ¿Y el disfrazado de la princesa Leo? O sea, imagínate. Señor Iván verme Femat. A mí. Vale. Yo te lamería el culo a ti. Gracias, compadre. ¿A ti, Franco? Todo. Te lamería el culo a ti, Franco. ¿Así? Y así. Y luego te... ¡Oh! Tengo que bañar, güey. Te haría así. Oh. ¡Una trompeta! Muy bonito. Muy bien. Muy bien. ¿Y a quién más? Pero aparte, mientras te lo estoy haciendo... Te estaría acariciando tu cabello. ¿Qué manotas? Sarcasmo. Te la estaría jalando. Vamos, si Franco sería así. Y le lamaría el culo a Memo Hierbas. Porque, pues yo digo que ha de traer ahí un pinche Mario Bros o algo. Y yo sería el profesor Spock. No, ya va de hot. Ya va de hot. Yo estaba morando. ¿A quién le ha lamido el culo? Sí. Yo creo que. A ver, ¿a quiénes ya se lo lamido? Yo creo que a los dos de los miembros sería primero a la Mole. Okay. Muchas gracias, hermano. No, gracias a ti por existir, güey. Porque si te digo chupar la no a ti, creo que ya garantizo papel A, o sea, huevo, ¿no? Okay. De Han Solo para arriba, cinchado. Y el segundo, yo creo que también sería Franco. Una, porque pues ya se lo lamemos como quiera siempre. Y... ¿No? Como baba de amigos. Sí, y yo Franco, yo te daría 10 lamidas. Nada más. Y de 10 lamidas, 9, güey, serían tuyas. ¡No! Vamos a extrañar. Arruinando la historia más romántica. ¿Quién serías, güey? Dueño de Disney. Ya después de chupar el culo, güey. ¿Sabes que la sería Mickey Mouse? La cagamos porque hubiera estado chido ser Obi-Wan, güey. No, güey. Y con el deal que agarró Al Guinness. ¿Y sabes por qué? Porque Tavo le dice que le va a dar 10, güey. Porque cuando vaya va a estar preocupado si se le para o no, güey. Va a estar en la 8 y chingada madre, ya se le paró. No, chinga, en la 10 va, chingada madre, no se le paró. Y Franco, espérate, sí se me paró, puñeta. Pero así se ve. Pero no se nota. Ah, chinguen a su madre con los chistes de Pito Chico. Están incomodando a todos. Franco. Están incomodando a Macario. Franco, ¿a quién se lo chuparías? Yo les soy sincero, mis hermanos, si llegara a lamerle el culo a uno de ustedes sería por puro gusto. No por la película, porque el único papel que me gustaría interpretar ya se murió, que es Han Solo. Ah, ¿revivió de joven? Si no es Han Solo, no, nada. ¿De joven? El nuevo no me gusta. Bueno, serías tú, no sería él.
Ah, interesante. O sea, tú serías el que el chido es el papel, ¿no? O sea, ok, ya, ya. Un punto, el caballero viene en fire, cabrón. Nunca nadie se va, o sea, Han Solo. Ya hay papelazos, por ejemplo, puede ser la tía Beru, güey. El tío Owen, güey. Tío Owen, tía Beru, güey. Están descuidados. El criminal de la cantina en el episodio 4. Pero yo creo que sería por el de Han Solo. Y pues no sé, no quisiera dejar a ninguno de ustedes fuera. Pero yo los pondría a todos y a cada quien una lámida. Así. Es como, por eso es nuestro líder. Sabes que por eso es nuestro líder, cabrón. Eso es una actitud de líder. Ahora sí que te has diría, hashtag, tú no. No, pero tomando en consideración que si nos pidieron dos, tienes que decir. Ah, ok, le daría dos lámidas a todos entonces. Mames. Oye, ah, ¿qué vas a decir? Que también está Rubén. Ah, que. No, Rubín, no. ¿Cómo se llaman los. Que pinche varice, güey. ¿Cómo se llaman los personajes que secuestran a los Arturito? Los yaguas. Los Paquitos serían un yagua. Ok. Y, sí, y le lamería el culo a todos, como que. Como los yaguas. Beso en el culo. Señor Cabo Morales, ¿preparó usted nota? Sí, de hecho sí, una nota que es un poco triste. No, no quiero cambiar el buen humor de la mesa. Pero hubo una muerte, un fallecimiento en el mundo del K-pop. Ah, K-pop, ¿cómo no? Que es mejor conocido como pues, Korean Pop. Sí. O en español, le puse K-pop, perdón. Se dice con pop, pendejo. No, 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 es pop coreano. ¿Esta nota te la tuitearon, man? No. La vi en Twitter. Sí, la vi en Twitter, que estuvo de trending. Porque la estrella del mundo K-pop, Jonghyun, de Shinee, no sé cómo se pronuncia. Sí. Falleció a los 27 años. Ah, muy joven. Sí, de acuerdo a la policía, el cantante murió por intoxicación con monóxido de carbono. Ahora, lo que a mí me interesó de la nota, yo la verdad no sé mucho del mundo K-pop, sé que es algo grande y se suicidó. Se está manejando. Vino al DF, güey, los Imecas. Y pues ya ves cómo está. No, de hecho, la técnica de suicidio. La técnica de suicidio con carbón, güey. Compran carbón, prenden carbón. Ya es como una tendencia de suicidio bastante practicada. Se llena el pedo y pues se roba el oxígeno y te duermes, ¿no? Y mueres. Es como que la última carne asada, ¿no? Es la super última carne asada, güey. Eso y una chaqueta. Y en la misma bolsa de carbón viene ahí de que, güey, no te suicides. No te suicides, usa esto para otra razón. Más allá de quitarte la vida, porque pues tienes familia, esa es tu etcétera. Nota. Para la mesa reñoña. Sí, güey, yo también lo pensé. Una cantante de pop que se suicida. Un cantante. Hombre. Sí. De K-pop. ¿Seguro? Sí. Claro, pues, sí. Si lo dijo, o sea, no parece, se llama Shinee. Jonghyun. No, el grupo se llama Shinee, ¿no? El grupo Shinee. A los 27 años. Kim Jong-un. No mames. Kim Jong-un se llama. No. Kim Jong-un. Jong-un. Kim Jong-H-Y-U-N. Así es. Puede ser pariente de Kim Jong-un. Y no fue suicidio, güey. Era el heredero al trono y dijo a chingar a su madre, güey. Pues nunca lo sabremos, porque pues ya se si mató a su hermanastro, güey, que claro. No mató a su primo, güey. Qué mejor forma de hacerlo ver suicidio que con carbón. Pues ahí está la nota matamuts del señor Tavo Morales. Gracias. No, pero gracias. Lo chido de la. No. Ok, no. No hay nada. Realmente no. No. No hay nada que pueda sacar. Se ganó con su último álbum varios premios, o sea, le fue bien como cantante, le fue muy bien, güey. Sí, hasta el punto en que se murió. Al punto que lo... Y a los 27, malditos. Los 27 malditos, que fue cuando falleció Janis Joplin, Kurt Cobain. Kurt Cobain. Pero es del rock, o sea, este güey era popero, ¿no? Pero es de artista, para que sea... No, es del rock, disculpe. Es rockero. Sí, sí, es del rock. Amy Winehouse. Había, no recuerdo el nombre del comediante que estaba hablando de esa maldición. Y dice una chica del público, yo tengo 27 años. Dice, sí, pero es gente famosa. No, cualquiera. Tú estás bien. No todos se mueren a los 27. Sino, pues. Pues ahí está. Es pues, neta. El, no, yo, más allá de si nada se crean, traigo esta nota. Tengo otra. Tengo otra, pero al chile creo que es falsa. Porque es un meme, más bien, güey. Entonces es otra cosa. Señor Cristian Mesa, ¿preparó usted nota? Sí, traje nota. Dígame que la va a leer. No, chile, no, güey. Ya fueron muchas burlas. Es mucho el bullying. Es que quiere cambiar. Mira, tranquilo, no puede ser peor. Que... Sí, mira. Dos artistas fallecen. No, anda corriendo. Gracias, amigo. A mí sí me gustó. Anda corriendo un video ahí en redes sociales de una pareja que se están casando. Pero sale el video y se burlan mucho porque la chava está con una cara que
que no quiere, o sea, la casaron a huevo, literal. O sea, está la chava sufriendo la madre y luego a la hora de todos le gritan beso, beso. Y la ruca no le da el beso, o sea, no al esposo, o sea, se quita y todo. Y está bien gacho, güey. Híjole. Sí los llevé, sí los llevé a la verga. Pues ahí van las dos, ¿eh? Ahí van. Espérate, no, güey, es que está bien gacho, güey, porque ¿para qué los casan a huevo, güey? ¿Lo que provocas? Por cualquier cosa, güey, no se puede casar la gente, o sea, yo entiendo, fíjate, yo tengo un camarada que una vez lo casaron. El vato nos platicaba todo, no, así, yo no me quiero casar y la chingada. Y al vato lo casaron a huevo, los suegros, van, no, se tiene que casar. Hasta que mi compa no le puso unos trompones a la ruca, o sea, ya los divorciaron, o sea, ¿para qué chingados los casaban, güey, si el vato? La mesa oscura. Ya empezó. No, ¿por qué, güey? Eso es que es pedo navideñón. No, no se debe de casar la gente a huevo. Pero que no funciona. Es que se ve bien caca el video, pero neta, sí está muy mamón el video. No lo he visto. Tiene un rollo de que hace cuenta el animador y ahorita viene el ramo y todas las chicas que van al ramo. Y sale la chica así para entrar al ramo y con una actitud así. Una, dos, tres. Y ves que hace finta, pero ahora hace con esta actitud neta así de... ¿No era drogada la muchacha a lo mejor? No, están muy jóvenes, sí se ve como muy evidente. Son como dos chavitos, cabrón, que los que están no cazando muy a huevo. Y dijeron, les vamos a cagar el reventón. O sea, sí se ve que los papás le metieron lana, traen a los músicos, está toda. Y traen una actitud así de, les vamos pero a cagar dos, esta voz. El novio y la novia, los dos están en actitud de chingano a su esta madre. Esta plática la tuve hace muchos años por una amistad que salió embarazada muy joven. Y los papás le dicen, pues te vas a casar porque mi nieto no va a ser un bastardo, porque no te educamos de esa manera. Y platicaba yo con mi esposa porque le decía yo, no sé qué tan a favor estoy. Entiendo el punto de que si ya te vas, saliste embarazada, que no es el caso del video, me imagino. Creo que no. Pero que cuando te casan a huevo, si de por sí, cuando te casas con alguien con quien estás enamorado, es complicado. O son matrimonios, son... Sí, no es como que te casas y ya nunca más te peleas, ¿estás de acuerdo? Hay un chingo de broncas, se ven todos los días. Y cuando hay amor, se vuelve difícil el matrimonio. Ahora, cuando no lo hay... No. Pero ¿qué dices tú? Nada más porque te vas a casar por huevos. Digo, no sabemos toda la historia de esa boda. No sabemos si fue una broma de los novios. No, digo, ya la gente después... Mañana nos va a atormentar con tweets. Ya dijeron, ¿no? Que pues sí, yo lo dije ayer, pendejo, ¿no? Entonces, oye, no sabemos qué pasó. ¿Cómo le hará la gente que se casa por interés? O sea, que dices... O sea, gente que dice, pues, este chavo o esta chava tiene lana y... Todos nos casamos, wey, por interés. Pero por interés, por ejemplo, en dinero. O sea, que dices... Porque he conocido... no he conocido personas, pero he escuchado pláticas que dicen que la gente rica se casa mucho por... Por cazar fortuna. Por cazar dinero, güey. Y no de cacería, sino tú tienes una... Unir fortunas. Una, ajá. Sí, no como alianzas. Pues de hecho, durante mucho tiempo ese era el rollo de los matrimonios, ¿no? Como pues que, es que no se eran de alianzas contrato, familiares, güey. Claro. Era para unir tu tribu con la mía, para evitar... la de la fortuna de la familia. Pues de ahí viene la palabra matrimonio. Matri, latín, unión, monio, moño de regalo. El amor es un regalo. Madre, ibas muy bien, güey. Yo estaba a punto de decir, ¡guau! Wow, Morales, sí. Casi te salvabas de tu mamada hace rato. A mí se me gustó. Sí, entonces, no se casen a huevo, porque, pues, como le digo, la historia de mi camarada, o sea, los casan y luego para que se divorcien, luego, o sea, mejor si no quieres casarte, no te cases, no pases ridiculeces tan ridículas. Y si sí quieres casarte, cásate. Sí, ese será el otro lado. Ese es el otro consejo. O sea, cásate. A menos que no quieras. Exacto. O no te cases. A menos que quieras. Y si estás en duda, reflexiónalo. Exacto. Qué bonito. Ahora, si ni siquiera tienes abuelita, vieja, pues mejor no. Sí, pues ahí ya estás delirando. Ahí vete. ¡Qué chingona está la mesa! Señor Iván Fernández. Sálvanos. Claro. Fíjense. Dime que es de caca tu nota. No, es una nota chida. Fíjate, un matrimonio en Florida. Se lamieron el culo y se hicieron de Star Wars Nazgûl. Les voy a comentar algo. ¿Ustedes saben qué sigue de un terabyte? ¿Eh? ¿Qué sigue para arriba de un terabyte? O sea, ¿Dos terabytes? No, la muerte. No, un terabyte son mil megabytes, ¿no? Petabyte. Sigue el pentabyte. El pentabyte. Y luego del pentabyte, ¿qué sigue? El exabyte. El exabyte. El burger byte. ¿Saben cuál es el tope? Sí. ¡Esta! ¿Es donde metes la comida para llevártela? Ese es el tope. Terabyte, pentabyte y el exabyte. El exabyte
Era el que solía ser Byte, ¿no? Es el ex, el ex a Byte. Es de reunión. Es la reunión, un hombre. Es un radio. Es una estación. ¿Qué han hecho mis amigos Byte? No, no sé qué. Dicen que después del exabyte, quién sabe, existe el zettabyte. Epta. Epta. Donde un hombre en Florida descargó más de un heptabyte de pornografía durante 3 años. Ay, para mí se me hace niño. Muy, muy cabrón, porque son son números de amateur. Son que ay, nenas. Un heptabyte que son cuántos o sea, son 3 millones. Llegan, ¿no? Mira, tenemos a Ruby que sabe mucho de eso. A ver, aproximadamente Ruby, videos en 480, o sea, calidad pedorra. ¿Cuántos videos caben en un tera? Aprox, así, tírame un número más o menos. O sea, el 720 es el estándar. El estándar, 720, perdóname, sí. Estamos hablando de un tera. Son 1000 bytes. ¿Son 1000? No, son 1000 gigas, ¿no? Mira, ahí te va. 1000 gigas. A 1080 un video de media hora. En HD. O sea, sí, en Full HD. Uh-huh. Te está pesando como 9-10 gigas. No, como 9-10 gigas. O sea, 100 de esos es apenas un tera. O 10 de esos. Ponlos en 100. Ah, no, 4K ya. Pero son 100 gigas, ¿no? Estamos hablando que el tera. Si tan solo tuviéramos calculadoras, ¿eh? Sí, o sea, para acabarte un tera, para acabarte un disco duro de un tera de porno, está cabrón. O sea, sí. Se puede, pero está cabrón. Estamos hablando de 12 a 14 páginas en Xvideos aproximadamente. No es como que yo tengo un disco duro con de la 1 a la 22, ¿verdad? Más o menos. Ahora eso. Por 10. Y es lo que descargó este hijo de... Este hijo de... Un exabyte de pornografía durante 3 años. O sea, colapsó en... Yo creo que todo lo que traía en cuestión de discos duros. ¿Dónde que lo tenía, almacenó? Pues en varios... Y luego le decían... ¿Por qué descargaste tanto porno? Y dice, es que yo no iba a pagar ni un centavo por descargar porno. Pero imagínate tan... Bueno, es que esto viene a raíz de la net neutrality que se está queriendo implementar en Estados Unidos. Que esto es, quieren regular el tema de internet. De descargas. De vas a pagar cierta cantidad dependiendo de cómo la usas. Uh-huh. Que ahorita es un desmadre porque está diciendo la banda, bueno, cuando tú pagas luz en tu casa, pagas un recibo, una cantidad de luz, pero nadie te pregunta en qué la usaste. Claro. Uh-huh. Tú pagas una cantidad de agua y nadie te dijo, si es para bañarte son 100 pesos, si es para tomar agua o lavar el carro es más. ¿Por qué van a regular así el internet? Entonces me imagino que este güey es de esos que se asustó y dijo, van a cobrar por porno. Mejor la descarga. A su madre lo descargo. Y se me hace un movimiento muy inteligente. No, pero de aquí la cosa, digo, pornografía, güey. ¿Cuánto se ocupa para ver toda esa porno, güey? Pues en 3 años. Tiempo. Una gira larga. Una gira Hermosillo. Pero 24 wey, horas, ¿no? Supongo. Pero es a mí un lo chingo. Lo que me preocupa un chingo es que estamos como la banda normal y estás viendo el porno y dices, ah, mira el pedorrón y mira qué bonito trae delineado el panochón y así. Y este güey está, mira, esto está en 4K, cabrón. No, esto no, está no, subido no, en. Le faltó iluminación. Sí. No, este es, no, más bien. ¿Sabes? Fue unos temas muy raros de porno, no, cabrón. No, al contrario, le pregunto. Pregunté a Ruby porque no tengo idea de eso. A mí te lo juro que yo no me sé la diferencia de HD y Super HD. 4K. Y puta madre. O sea, si ves el perrorón. Claro. Ay, lo puedo ver hasta pixeleado. Pero sí, por cierto, ve, a mí sí me gustó. De hecho, el porno japonés ni siquiera se ve bien, güey. ¿Ves? Ah, no, tienen los pixeleados por la prohibición de mostrar. ¿Y eso por qué? Órganos nunca, sexuales. Nunca porque para ellos los genitales es algo, no mames, no lo vas a mostrar. Pues te pero no los presumen. Pues pinche chilín japonés no lo presumes. Claro, la neta. No. Puede ser. Y luego las panokis. Pero digo, yo lo que me... están feitas, ¿eh? No, sí. Pero si el porno... Sí, pero si es de cuidado. Es de cuidado ver que... comida. Una persona descarga en 3 años tanta pornografía, güey. Sí, es cabrón. O sea, sí, ¿cuántas horas le dedicó? Pues o sea, dice que la mano la tenía inyagada. No, las ha visto. Las descargó. Creo que el vato estaba así, güey. Cuando lo impresionante es la velocidad de internet que tiene este cabrón. Sí, también. Porque para bajar todo ese porno habría que ver cuántas horas de trabajo son. Oye, ¿cuánto? Y me imagino que entre descarga y descarga, si sabe, entonces chaquetas. Una que otra para probar el material. Oye, sí, sí, oye, pero no, si hay diferencia del porno en 4K, güey. Que el vato de rato. Ya hay porno 4K, ya hay porno 4K. Ese ya huele. Ya hay porno 4K. Ya huele. Quiero ver. Huele a huele a cloro. Huele a hule. Porque también tú en 3 años. Si es años, mexicano, huele a vainillita. A lo mejor habría una manera de analizar tú en 3 años cuánta pornografía has visto, streameada, streameado, ese pedo.
¿cuántas has visto en 3 años? Porque a lo mejor... Igual, o sea, un tera a lo mejor. A lo mejor ya lo has visto y no lo has descargado. A ver, una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. Ahora, tiempo, porque yo soy de que ya tengo mis videos que me gustan. Ah, ok. O sea, no yo, claro, yo tengo mi lista de favoritos. O sea, tú no le pones a ver qué aparece. Yo sí, güey. No, porque sí, luego no sabes qué va a salir, güey. O sea, pero yo soy igual, yo ya tengo mis chingones. Yo puedo empezar unos 10 minutos de a ver qué hay, vamos a navegar. Digo, no me gusta. Pero digo, bueno, ya es hora, ya vamos a dar por terminadas las actividades. Ya tengo lo que quiero ver, ¿no? Entonces digo, si veo 100 veces el mismo video, ¿cuenta como 100 descargas o como una? Sí, sí. No, cuenta como descargas. Ah, sí. Chinguen a su madre. Pregunta, ¿cuántas veces ves porno por día? Dos. No, ¿qué? O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, cuántas veces ves porno por día? Una. Una, o sea, una vez. Chaquetita. Una chaquetita. Que no es lo mismo que cuántas chaquetas diarias. Yo creo que yo me veo. Pero ¿para qué ves porno si no te la vas a jalar? Sí. No, pero eso ya es enfermedad, señor. Pero no, te la puedes. ¿Verlo por verlo? No, sí, pero te la puedes jalar sin ver porno. Porque tienes el mejor porno del mundo. Eso es más enfermedad, señor aquí, Morales. Aquí está la mejor página de pornografía. Las mejores películas. Salma Hayek. Neta, tienes un procesador tan avanzado que puedes crear imágenes de donde no hay. Es un i9. Porque el mío es un Pentium muy jodido. Sí, el mío también. Acabo tengo que mezclar cosas que existen. Me estoy cogiendo toda la mesa Reñoña ahorita en este instante. A la madre. Qué pinche asco, güey. ¿Tú cuántas veces ves porno? Yo creo que yo es que, por ejemplo, no sé en qué situación, porque por ejemplo, yo me despierto. ¿Ves porno sí o no? Espérate. Yo me despierto y están los mensajes de WhatsApp y hay 4 videos porno ahí, güey. Ahí mero. Los descargas, ahí cuenta, ya cuenta. Pero en la tarde también ves porno, o sea, al chile sí desayuno, como almuerzo, ceno porno por toda la bola de enfermos que tengo como amigos. Enfermo, como amigos que mandan. Chris, te voy a pedir un favor, no nos consideres tus amigos, no mames. ¿Hubo gira o no hubo gira? Hubo gira. Uf. Unos 3 días a la semana veo porno. 3 días a la semana. O sea, ¿no ves porno diario? No. ¿Qué clase de monstruo es? ¿Qué clase de enfermo? Extraño. Tavo, tú tienes cara de que sí tienes tu Alaska. Sí. Es que yo nada más lo veo cuando quiero utilizarlo, ¿sabes? Ya. O sea, si. Sí, yo igual. Lo tuyo está muy mal, o sea. Yo analizo. Yo no tengo nada que hacer, voy a una porno, te vas a jalar. No. Está comiendo y está viendo una porno, por favor. Es que hay porno educativo. Claro. Por no tener otra cosa que hacer, ¿eh? ¿Cuántas porno te avientas por semana? ¿Cuántas porno? Por sema. Tú sí eres en chaqueta. Es que te digo. No necesariamente. Ah, no, ya trae novia el señor. Ah, ya está quedando. Sí, lo veo más delgado, ¿eh? Sí, sí, ya sacó toda la chela. Claro. ¿Se acuerdan del conejito de Energizer? Hasta las arrugas se te quitaron, no, hijo de puta. Tengo 15 años ahorita. Hasta la piel se le ve ya humectada. Más tersa, ¿no? Le salió barba nueva. Dice. Sí, y dorada. Estoy brillante. Saiyajin. Brillante. Yo creo que, no sé si pornografía veo diariamente o muy seguido la semana. Pero sí me doy mis afinaciones manuales de vez en cuando para no estar lleno. Cámbiase el aceite. Aquí dice una persona que un video estándar en HD 720 de 45 minutos es de 1.2 gigabytes, más o menos. Ok, o sea, caben 1000 de esos en un tera. En un tera. Sí. Entonces estamos hablando de 70,000 videos porno tenía este cabrón, videos de 5 a 10 minutos. Sí, suponiendo que tiene calidad nomás HD, sí. No 720. Que hay más que en tera, se ve en tera. Ahora, pregunta incómoda. ¿Por qué la choquean? Pregunta incómoda. Los clips de porno que ven cada uno de ustedes, ¿cuánto duran en promedio? 5 minutos. ¿Cuánto nos tardamos? 5 minutos, no aguanto más. ¿Cuánto duramos viéndolos o cuánto dura el video? Ahí te va. Para que yo seleccione un clip, primero veo la longitud del mismo. Ah, ya. 5 minutos. 5 minutos. 7. 7 minutos. Yo al chile he bajado de 3 y me han servido. Bien. O sea, 3 puñetones. No, sí, si con 3 lo he logrado. Yo busco entre 20, 25. No, bueno, no, pregunta rápida, ¿dónde vas? Es que, ¿sabes qué pasa? Creo que ahí entra el pedo de Tavo, que es a veces es cuestión de gustos. Porque a lo mejor a Tavo le puede gustar donde apenas están de que, ah, sí, vamos a no sé qué. Eso es lo que te voy a decir. Es como el meme que dice cuando ves porno que le picas minuto 2. Sí. ¿Cómo estás? Minuto 6. Sí. Oh, ya están acá con. Yo la lavadora, ¿no? Minuto 7, me lo vas a limpiar. Minuto 10. ¿Te ha pasado, güey, que de repente estás, dices, me lo voy a brincar y ya está una casa? Dices, sí, déjame regreso. Sí, sí, para entenderle. Sí, a mí me pasa muy seguido. A ver, sí. Eso es lo que acabas de decir. Es, ¿dónde se van? O sea, por ejemplo, yo soy de. Ah, la regadera. Es play. Es click, es play. ¿Por dónde se van? Pues sí, el caño. Es play, adelanto, es por la letra. Y perrito.
Y ya me salgo, me lavo y me voy al súper. Oye, otra sería. Y me voy al súper. Y ya me salgo de la tienda de ropa. O sea, salgo del baño de la estación. O sea, acabo de ver un video, güey. Ya salgo de la cabina de radio. Me salgo de Acábatelo. 12 minutos y eran 9 de historia, güey. Wow. Me dio mucha hueva. O sea, un guión increíble. Increíble. Yo creo que nunca les ha pasado cuando están viendo pornografía, están molestándose a sí mismos. Y está como que esta parte está ya está cachondo, ¿no, güey? Y está la hora así, güey, Simón, pendejo. Y está así como que caliente el trip. Y terminas, y luego justo cuando terminas sigues viéndolo, pero ya no estás caliente, güey. Ya estás como, ya no quieres verlo. No. Entonces de repente da risa ahora. No. En mi pinche vida hecho. O sea, normalmente uno. Oye, la otra sería. No, tú estás enfermo, güey. Sí, okay. Tres pedos, carnal. Ahora, mi pregunta sería, amigos, ¿cuál es su porno de predilección? ¿Qué es lo que prefieren dentro de los 8000 géneros? El tuyo, chiquito. El tuyo. A mí sí me gustó este chiste. Teach, maestros de conducir que se cogen a alumnas. Hay uno chido que encontré en Xvideos. Oh, que, sí. Está bien chingón de que el vato. Mira, te voy a enseñar la chava. Es que necesito mi licencia. El cotorreo no me lo llevo. Le adelante. Es que no tengo mi licencia. ¿Y cómo la quise? Y luego ya sale la mano. Ay, bueno, gracias. Ya puedo manejar. Chequita, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Qué categorías? ¿Categorías en qué sentido? ¿De porno? De lucha libre. ¡Pues de porno, pendejo! ¿De qué estamos hablando, idiota? ¡Che tarado de mierda! Pues. ¡No, ya! A ver, ¡no contestes! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Déjame decirte! ¡Lucha libre! ¿Qué es una categoría? ¿Cómo? Es que hay, por ejemplo, videos de pura sexo oral. Hay videos de colombianas. Por eso, ¿cuál es tu predilecto? Blondie girls to black dudes. Sí, o sea, chavas gringas buenísimas. No, interracial no. Gringas. A mí sí, interracial. Gringas buenísimas. O la otra es el video casero. Mierda. También el video casero me gusta. Okay. También. ¿El porno casero? El porno casero. Todo. Dijiste interracial de una manera así como que no, interracial no. Interracial no. Por alguna razón. Pero racista, güey. Yo de repente siento de que no. 7 vatos y... Dos leones. O sea, por ejemplo, tríos y cuartetos, a mí no me gustan. ¿Rondallas? Ya lo morboso así, que esté más fuera de lo común, no te gusta. No me gusta. Es clásico, eres un romántico. ¿Puedo hacer una observación? Sí. Gracias. Nah, la observación sería que... Si es, me hubieras acabado. Muy mamón, chiste muy mamón. A mí me gustó. A mí me gustó como la nota. A mí también me gustó. Si estuviéramos hablando de fútbol, cuando los hombres discutimos fútbol, es un tema... De nunca acabar. Cruel y chinga tu madre, chinga la tuya. Pero cuando hablas de porno, güey, no saben, y tengo rato viéndolos, la actitud tan seria que tomaron todos, güey, como, o sea, venga, vamos al parlamento porque vamos a discutir porno. Sí, es algo importante. Sí, sí, no, y la gente en casa está en la orilla del asiento. Otros no, están así como... ¿no? Oye, ¿tú cuáles ves, Franco, al chile? A mí me gusta mucho el amateur. ¿Cuál es ese? Así búscalo, MILF. No, yo sí soy fan de eso. De MILF. Sí, I know. Yo soy pues dijo de tu pinche madre un día la tableta que tenemos para trabajar. Tengo una tableta que es con la que este cabrón trae el audio. Y de repente, de pura mamada, güey, me dice: mijo, ¿me prestas la tableta? Sí, güey. Déjatela desbloqueo. Y se la cae una señora. Y yo, pinche Cristian. Oye, pues es que cuando haces show, güey, me aburro a veces. Ahí se van todos los gigas que tenemos de la BAM. Por esta pegajosa la pinche tableta. No, ya no la agarro, ya pasas la Poncho. Ya la agarra Brian. Y luego ves a Poncho en pleno show acá, güey. Señor Macario Brujo, me da miedo preguntarle. A mí me gustan unos que se llaman... Unos que se llaman Stripper Fox Bachelorette. Okay, es la despedida de soltera. La despedida de soltera. Los del osito. Estás hablando con un erudito del porno. Sí, güey. A mí me gustan mucho. Los del osito no son mis favoritos. Prefiero que no haya osito. La neta, el osito me la caga. Dancing Bear, la neta, sí me la caga. ¿Por qué un stripper vestido de oso? Pero ¿por qué el pinche osito, güey? Estará muy feo. No, nomás se pone la máscara, ¿no? O sea, va la botarga. Pone la botarga y luego ya se quita la botarga. No, yo fan del niño polla. Ese vato la está reventando.
Wow. No, es un pinche morro que está siendo famoso, güey. Es un morro que creo que se llama Jordi, güey. El vato, ¿no? Empezó a hacer, ya tiene un canal de YouTube, tiene un chingo de vistas. El vato es actor porno, pero el vato está flaquísimo, güey. Flaquísimo y tiene un pinche. Y ahí el nombre del chico polla. No, ¿qué pasó tú qué, güey? No, no, yo soy fan del niño polla. No, es que el vato se está haciendo bien famoso, güey. O sea, no, lo que pasa es que lo están... no tanto, yo no lo conozco. No, lo que pasa es que lo están poniendo con puras actrices bien pros, güey. Entonces el vato se está haciendo. Y tiene cara de niño, ¿ah? Y tiene cara de morrillo. Qué friki. De, bueno, morro de ¿qué te gustó? ¿Unos 18? Ajá. Sí, niño, no mames. O sea, ese se cayó el programa. No sé si se hace la edad. Se acabó el programa. ¿Estamos al aire? Ok. Pero el vato se está haciendo muy famoso, como dice Cristo. ¿O sea, Jacobo Morales? Perdón, perdón. ¿Eh? No. Este. Puta. Sí, hay muchas. Un chingo, todas. Todas. No, yo creo que, yo les digo, así, historias de mexicano. No sé por qué siempre hago eso, güey. O sea, busco que sea un mexicano que fue a reparar el cable a alguna televisión. Okay, okay, okay. O sea, algo en donde salgamos triunfadores país, güey. Cogiéndose a la gringa. Sí, que mínimo tenemos eso. Eso es lo que me excita. Ahora, por ejemplo, ¿qué no les gusta? También es la otra. No, a mí no me gusta todo lo que es sado. A mí tampoco. Mm. Tampoco no, lo que involucre, el chicharrón. Por ejemplo, si el sado está muy que caro. Las mean, que las cagan, que les vomiten. Ah. Las pedorrean. A mí las tins, las regañan. Las tampoco me gusta. ¿Las que se echan? Tins. Ah, o sea, que son chavitas. Ah, no, es muy friki. Sí, a mí sí, no me late. A mí que sea muy clase. Así sí es hombre y pelado. O sea, pelado y vieja cogiendo clase y me cagan. Cuando se dan los shots, los shots de lo que están haciendo. Ah, que le toman así. Okay, bueno, pero vamos a jugar entonces al no te rías, señor Macario Brujo, le explico de volada. Todos vamos a intentar hacerte reír, si lo logramos, el que te hizo reír te pone un chingadazo con Sara Juana. Sara Juana, solos. Empezamos con Macario, ¿no? A ver, ¿a quién están hablando? ¿Hola? Ah, sí, no, dame un segundito. Una disculpa, Tabito, puedes abrir, es que llegó Pedro, un camarada. Ahí nada más que si me espera tantito, termino estos hijos de la chingada y lo atiendo. ¿Pedro Solar? Sí. No, McCormick. Bueno, entonces, ¿está listo, señor? Listos. ¿Ustedes micronómetro, señor Tavo Morales? Con muchísimo gusto. Ok, ¿listos, niños? Listos. Vámonos, señor. Sobre de Macario, nos marcas tiempo. Aquí tenemos el tiempo, ¿cuánto tiempo era? Un minuto. Pues un minuto. Y dice, una, dos, a reír. Pásame la botella. Quiero bailar. Tiene cara que está cagando, ¿por qué? Sí. No, Macario tiene cara del señor que dice: ¿se va a hacer o no se va a hacer? La carnita es sana. Imagínate el Coco feliz en tacones encuerado, así diciendo: Paco, necesito tu ayuda, Paco. Ven, Paco. ¿Cómo es? Yo voy a venir. ¡No va a venir! ¡Ya lo venga! ¡Ya lo venga! Venga, Paquito, es todo tuyo. Uno bonito para que sienta bonito. Me da un putazazo. ¡Oh! 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 ¡Otro! Vamos con el señor Poncho de Anda. ¿Listo? Y se reinicia, una, dos, tres, a reír. Ahí voy, Poncho. En un barrio San Vicente todos los negros estaban calientes con un potrón. Ya, se la agarra. Mira, así como, te voy a peinar como el chompiro. ¡Oh, lo abollaste, pendejo! Dame un segundito. Tengo la cabeza muy dura. Y los huevos blandos. Vamos con el Checo Mejorado. Y ¿listo? Y van a firmar la mole. Una, dos, tres. ¡Arriba! Checo Mejorado. Oye, sin fumar. Sí, tramposo. ¡Che! ¡Ah, ya se rió! Ya se rió, güey. Ya, Checo, ya te reíste. Bueno, va. Una, dos, tres. Sergio Mejorado. ¡Arriba! ¡Qué fácil! ¡Ay, no me quedo en short! Perdón, Checo. Vamos con Cristian Mesa. Cristian Table, 1, 2, 3, let's laugh. A reír. Caliéntame la noche debajo del pezón. Caliéntame la noche debajo del pezón. Cuídate. Vámonos con el señor Iván Femad La Mole. Iván Femad La Mole, 1, 2, 3. A reír. A reír. Te mamaste, dejando mamada, güey. Chilango me está hablando. Iván, estoy. Señor Ramón, se los reventó en un bolillo, cabrón. Supo que era chilanga porque se los reventó en un bolillo. ¿Cómo dijiste?
40 balazos y dos padres nuestros. ¿Me pasas a encender al señor mejor? Ya los veo bien. Voy, venga. Venga, Franco, little bear. 1, 2, 3, let's laugh. La risa. Vas. Sí, ya, ni chance habiste. ¡Qué pucha! ¡Pinche culo! Vamos con culos con el patrón, güey. ¿Listo? Y en 5, 4, 3, 2, diversión. Llegó el momento donde la vio entera. ¿No? Te voy a tocar los pezones. No, llegó. No me hagas sacar mi pezón. Llegó un señor a un restaurante y dijo: compadre, me hacen esta cosa al pastor. Le dijeron: es de comida china. Dijo: ok, me dan los tacos al pastor. Ay, güey. Oh, pequeño. Otra ronda. Otra ronda, no falta nadie, ¿verdad? Yo soy de la idea de que al Paco le demos unos putazos nomás, así, sin hacerlo reír ni nada. Va por puro pinche. Sí, así, nada más por gusto. Sí, la neta, sí. La raza nos mandó memes. ¿Tenemos memes, Rubín? Para darle así de voladín. Venga, pues, vámonos. La fuerza de la caca. Si no llegan más la mole. Te la pusieron de bigote, carnal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Carlos Trexo? ¿Quién, dónde? Ah, al lado de la mole. Por este cacho Villarreal. Sí, no. ¿Pero quién es Carlos Trexo? No sé. Carlos Trejo es el Trejo. De los fantasmas. Ajá, poder Trejo, de la sí. Caca. Ah, es de cañitas. Okay. No, la cagué en haber dicho hagan memes del Rafa. Sí, no, ya. Estás viendo y no ves. La mole hizo trampa, que agarra tostada. Sí, sí. ¡Oh! Raza peña, güey. Punto interesante. Ahí está, el momento exacto en el que le está diciendo. Está adoptando. La respuesta a nuestra compañera Fercha. Está adoptando. Iba a decir quién es la morra a la derecha. Era el cuervo, güey. ¡Qué bicha vieja tan fea! No, es en serio. ¿Y quién es la morra, güey? No mames. La pinche emo que trajeron. Pinche Laura Pausinio. Pinche Cheryl. Ah, qué bonito, de Star Wars. Qué bonito. Tavo Morales, te fue bien. Si aflojas, tienes 10, chiquito. Esas navias son de Franco, güey. Eso es lealtad, pinche Cristian. Paco Maya. Por el perrito. Ah, no, el de atrás. Qué bonito. Qué bonito. El Paco. El Paco. Ah, no, es Carl. El Checo. Está muy bonito. ¿Pueden poner unas palomitas en el...? Cuando te despides de Cachi, lo que agarraste no es tu bastón. Wow. Ah, eso fue en Alaska. En el Richard Vela, que no habla español. El poder de la caca. No importa si ganas o pierdes, ganas respeto. Sabiduría, Checo Miyagi. Ah, te hicieron el paro, compadre. Es un chingo, güey. El poder de la caca, 2. Una caca no es suficiente. Mira, salgo yo en tu película, qué chingón. No. No. Been there, done that. Ah. Checo Machio. Paco Maya. A ver, tengo una mandíbula, güey. Ah, está muy chido. La fuerza de la caca. Ay, el memo. Los horóscopos con Gus probar. Se mamaron con eso. Estuvo bien bonito, güey, con el wherever. Oye, ¿tú qué hiciste? Brian, aquí hay gente muy mala. ¡Ja,
Pinche Cepillín. Ah, ¿audicionar? Sí, ya. ¿Por qué más orcas? No sé. Ah, le aventaron los tamales. Ya, ya, ya. ¿Está chido el tamal? Capitán Calzoncillos. Cuando ves un table y te dicen que no puedes poner tamales a los que bailan. Ok. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Hijos de puta! ¡Bácala! ¡Casi se le dan unas canciones a Checo! ¡Mi cara, mira! ¡Se mamaron! ¡El Paquito, güey! ¡Está bien bonito! ¡Paco! ¡Che bebé horrible, güey! ¡Culero! Todo de la fuerza de la caca. Igual y Ruby pudiste haber escogido dos nada más. Sí. Y no había mucho pedo. La venganza de los patos dorados. Pinche apocalipto maya. Se ve chido. ¿Eres tú, no? Qué bonito, gracias. Muerto. La igual que está pelando. Hijos de puta. Así sonríes, ¿no? Cuando cagas. Soy yo, güey. Así sonríes. Ya, Fercho. ¡Ah! ¡Se mamaron, güey! No, es Macario, güey. Sí, güey. Hijos de puta. Se mamaron, güey. Qué bonito está, güey. No, mira, Macarosito, hubieras visto con talento. A mí sí me gustó. ¿Quién es el único pendejo que su puta nota de mierda le echó porras? No te alcanza para pasar la materia, man. Por el título. El maestro. ¡Ah! Los zapatillos de la vieja. ¿Es en el Luke Jonathan? Sí, güey. Sí, ok. Christian. Stranger Things. Ah, de los de Stranger Things. Franco, Franco. Sí, sí, sí. Tenía que ser. Estaba muy bonito. Gracias, cabrones. Pinche gente sin que hacer. Como los quiero. Señor Checo Mejorado, ¿dónde lo seguimos? Gracias, en arroba @Sergio_Mejorado en Twitter y en Facebook Sergio Mejorado Comediante. Este próximo 11 de enero estaremos en San Francisco del Rincón, en La Sabora, La Mole y un Servidor. El viernes estaremos en La Caja Popular en Querétaro. Este viernes ya. El viernes 12 de enero. 12 de enero, ok. ¿Sí? Y el sábado 13 de enero estaremos en Atizapán, en la Hacienda San Juan, para que compres los boletos con tiempo. Chingón, chingón. Señor Paquito Maya, ¿dónde lo seguimos? Síganme en Twitter como arroba alias el Sebas, Facebook y YouTube como Paquito Maya. Y estaremos en un evento a beneficio de aquí de la squad. Bueno, iré a Saltillo, Coahuila. Qué chingón, gracias. El 20 de diciembre en Versus Pub and Sports. Ahí vamos a estar a las 8. Allá en Tamayo. Mm-hmm. Ahí vamos a estar. Apoyen, raza. 100 pesos el boleto, va a estar bien bueno. Este 20 de diciembre a las 8 de la noche. Qué chingón que vas a ir a apoyar. Porque... Y no me digas, los jueves no se lo pierdan. Ahí estamos. Chingón. Señor Cristian Mesa, ¿dónde lo seguimos? En Facebook como Cristian Mesa Comediante. Ya saben, Cristian CHR, Mesa con Z. Y en Twitter como arroba Sergio_Mesa. Gracias a toda la banda. Y ya viene el príncipe del barrio. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Vamos a darle chingón. Bien, tú chingón. Señor, buen formato. Arroba La Mole Chida en Twitter. Y también soy La Mole Chida en Facebook, Mole82 en Instagram y en YouTube, búsquenme como La Mole Chida también. Y no se pierdan el miércoles a las 10, el show de La Mole. Chingón, chingón. Señor Gustavo Morales. A mí me buscan como Gustavo Morales Comediante y así me encuentran también. Y Gustavo Morales L en Twitter. Gracias por su apoyo. Miércoles y viernes morrapeando en la Radio Squad. Martes antes de que cobren caro a las 6. Pepito muerto todos los viernes. Y el show de La Mole los miércoles. No me digas a veces los Gustavo jueves. Morales Squad. Todos los lunes, sí, aquí la mesa de Qué chingón. Andas por todos lados. Hashtag. Poquillo, señor poquillo. Macario Brujo. Arroba Macario Brujo Mecario. En Twitter. Me sacan de pedo. Arroba Macario Brujo en Twitter. En Facebook igual Macario Brujo. Y este 22 vamos a estar en Casas Grandes. El señor Hugo el Cojo Feliz, el señor Ojitos de Huevo y su servidor en el Salón Camelot. Puro discapacitado. Puro discapacitado. Señor Poncho de Ando, ¿dónde lo seguimos? A mí en Twitter, arroba Poncho de Ando 87 y en Twitch, en YouTube, como Poncho Juega. También recordarles, Miedosos pero Sabrosos todos los miércoles a las 11:30 de la noche. 11:30 porque estábamos comenzando. Sí, andaban
cagándole a gacho. Y no me digas, ya saben, los jueves aquí en el canal de Franco Escamilla. Chingón, gracias a toda la raza que apoya. Perdón, Paquito. El Mago Yampo me mandó un mensaje. Chinga su madre, el Mago Yampo. Ah, bueno, entonces gracias, hasta luego, Mago. No, que este 22 estará el Mago Yampo ahí en Querétaro, en Don Juan, a las 9:30 de la noche. Don Juan, 9:30 de la noche, raza de Querétaro, próximo 22 de diciembre, en el Don Juan, el señor Mago Yampo presentándose. Sí, oye, gracias a la Casa Oscar Burgos, también me estaré este jueves ahí en San Nicolás. Así es. Casa Oscar Burgos. Los fines de semana, ahí se presenta el enanito en Paquito Maya en la Casa Oscar Burgos, puede ser la Revolución o puede ser la de San Nicolás, para que no dejen de acompañarlos y chequen la página de Facebook para ver qué comienza a presentar en cuál. Bueno, gracias a todos los que apoyan, señor Memo Hierbas, gracias por acompañarnos. Nos vamos a quedar nosotros un rato más porque vamos a grabarles el especial de Navidad y el especial de Año Nuevo. Es esta mañana, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a grabar el especial de Navidad. Ahí les ponemos unas fotos en las historias de Instagram de un servidor, Franco Escamilla, así búsquenlo con la palomita. Gracias a los que están suscritos al canal, si no, pues qué estás esperando, no cuesta más que un clic. Y gracias a todos los que apoyan, sin importarles lo que digamos, y los que se clavan en los comentarios, bueno, pues relájense un poco, recuerden que somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Se acabó. Ah, espérate, espérate, todavía no, 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 no. Está aquí el señor Pedro Palacios. Pásale, 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 a ver. ¿Qué nos trajiste? ¿Cómo están? ¡Bien! Oye, gracias por dar un espacio. No, adelante, este regalo va a estar chido. Pásale, va a estar chido acá. Cristian, vete. No, te creo. No nos vamos a tardar, raza, los que ya se desconectaron. Okay, okay. No, sí, aquí te traigo este regalo. Muchas gracias. Padre, no es una mamada. No es de mi parte hacia ti, sino es de alguien muy especial hacia ti. Ahorita te voy a explicar, te vas a acordar o algo así va a pasar. Ok. Mira, él es Adrián Ponce. Ajá. Su libro se llama Detrás de las Ruedas. Y es un chico con parálisis cerebral que tú apoyaste hace no sé cuántos años. Sí, hizo una GoFundMe, ¿no? Exactamente. Ajá. Y tú fuiste de las personas que lo apoyó. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, de él. Qué chido que sale el libro. Él, pues me envió, pues soy mensajero los lunes y me envió a que te, pues, te trajera este libro. Porque, pues viene con una dedicatoria y además... Qué chingón. Una cosa bien chingona que se aventó el Adrián, que le mandamos un saludo muy especial, es que... Como agradecimiento, en su novela te incluyó como uno de los personajes. ¡Ah, no mames! Entonces, es algo que yo quería, pues, wow. Dárselo así de primera mano. El libro se llama... ¡Qué chingón! Detrás de las Ruedas. Detrás de las Ruedas, del señor Adrián Ponce. Lo acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ok. Y, la verdad es que, pues, es algo muy chido. Yo pensé que ya me había chingado, ¿eh? No, que, no, que no. Era puro pedo. No, güey, aguanta. O sea, el güey... el libro, pues obviamente por su discapacidad lo escribe literalmente, no se lo escribe, él lo escribe con su pie derecho, güey. Wow. O sea, es un mérito que está, o sea, obviamente. Está muy cabrón, güey. Le decimos entre broma y broma que el libro está escrito con las patas, pero literalmente, güey. O sea, pero el güey está cabrón, está. Es un libro, pues se los digo así, a grosso modo. Es como un manual, güey, para que la gente que no sabe cómo tratar a alguien con parálisis cerebral, pues tenga como una idea de cómo ellos. Pues están al 100, solo que su cuerpo no les responde como ellos quisieran, pero que mentalmente. No los segreguemos, ¿no? Exactamente. Entonces, es una novela de amor que tiene incluso cosas ahí medias interesantes, incluso cosas sexosas, porque habla de cómo sí, ellos viven cachondos. Su parte sexual, porque pues, es una persona exactamente igual que como nosotros. Pero, pues, pues para que le echen un ojo, yo te lo quise traer personalmente. Me mandó Adrián, pues a decirte que muchas gracias por tu apoyo y. Está consolidado pues el proyecto y sigue trabajando. Adrián está trabajando ahorita con nosotros. Nosotros, se acercó con nosotros en esa época que lo apoyaste. Uh-huh. Y ahorita pues estamos echándole la mano ahí para que el libro pues despegue. Pues todo. Ahí está, para que la raza, Detrás de las Ruedas, de Adrián Ponce. Adrián Ponce. ¿Dónde lo pueden comprar? ¿En cualquier librería? Sí, está por Uruguay, ¿no? Está a la venta en las librerías. Va a estar en Gandhi, va a estar en... Si está publicado por Porrúa, pues directamente. Exactamente. Sí, la editorial es se llama Rodrigo Porrúa. Rodrigo Porrúa, SADCB. Exactamente. Tengo una foto aquí que se tomó él contigo en el evento, creo que fue el de Banamex. Ah, chingada. Ah, sí, te mamaste. Si quieres ponérsela ahí. Sí, la puedes ponerla ahí, por favor, Ponchito, ya que andas de huevón. Sí, pero esto fue en el especial de Halloween de octubre del 2015. Ese güey es Adrián Ponce. Síganlo. Bueno, ahorita si quieres paso su
su Twitter ahí. Está ahí todo el porno ahí de Pedro. Sí, ahí se ve todos los nudes. Ay, perdón, toma todo esto. Medio puteado mi celular. Sí, ahí, te mamaste, güey. Ahí dispense. Te voy a recomendar a los amigos míos de una asociación que se llama Ya Rugiste. Para que te apoyen con un teléfono. Wey. El Twitter de Adrián es Adrián Ponce DR. Adrián Ponce DR. Para que le echen ahí un follow un a tuitazo. Mi compadre. Sí, sí, este, sí. La verdad es que es bien, bien admirable su chamba. Este, hace unas cuantas semanas estuvo en la FIL en Guadalajara y este y con mucho éxito lo presentó, mucha raza estuvo ahí en su presentación y pues nada, yo aprovecho este espacio bien chido para felicitarlo, encantado. Decirle que la verdad es que es un ejemplo porque sí. Pues mucha banda que está al 100, se, ¿no? Se tira a la maca y este cabrón la neta la tiene complicada y se está aventando, la neta. Está pues como... de entrada ya tiene un libro y lo escribió con un solo pie, güey. Exactamente, con eso ya nos partió el queso. A todos, güey, a todos nos partió la madre. Entonces, pues nada, era este eso, güey, por eso te estuve mandando mensaje en la tarde. Gracias, yo pensé que era algo acá de una fan. No, no, no. Sordeado, güey. No, este güey, ¿qué onda? ¿Es porno? Yo, no es porno, güey. Pero bueno, pues viene algo porno en el libro también. Qué chingón, pues al rato, mi soledad. Este, ¿no? Pues ya está. Y te digo, lo importante es que... estás ahí, güey, como un qué personaje. Qué chingón, güey, la primera vez que salgo de personaje en un libro ya publicado. Y sin lamerle el culo a nadie. Y sin lamerle el culo a nadie, ¿eh? Exactamente. Así se hacen las cosas. Y bueno, nada más como un extra, porque sé que no lo vas a decir, pero eso de que pues Franco apoyó a Adrián, obviamente lo hizo por debajo del sí, agua. Sí, le pedí no lo publicamos, más bien no lo publicó él en ninguna red, ni mucho menos. Y pues eso habla pues obviamente de la calidad de persona de este tipo, aparte de un excelente artista, pues esa parte todo el mundo lo sabe que lo distingue. Franco, te felicito. Gracias, por eso. No, y además pues ya sabes que sirvió de algo bien chingón porque bien está cabrón, sí. el proyecto y pues ojalá que sea un best seller. Lo dijo bien. Porque tú dices best seller, como lo dices rápido, sí, best seller. Best. Déjame, ya que estás aquí, güey, y no por cebollazo. Pero estos cabrones de los Tigres se aliaron con otros compañeros, aman Pacotilla, e hicieron una canción para lo del clásico en la final, que era usando la armonía y la línea melódica de los... ¿qué son? ¿Las letanías? En el nombre de... Sí, exacto, bueno, sí. Se aventaron un video muy cagado para que lo chequen en el canal oficial de los Tigres, porque se están pasando de chorizo con las parodias, ya... Ya están hasta acá, de repente tiran la maldicioncita. Dije, estos güey ya andan esos con son todos. Los de Pacotilla, güey. Son wey, bien esos patanes, güey. Dicen, güey. Son gente que no acabó la primaria, güey. Tampoco les puedes exigir. Nosotros somos todavía de los que cuando vamos a decir culero más Q y lo, ¡ey, no digas! No, los niños son muy limpios y pues bueno, para que chequen el canal. En la vida real son unos enfermos, hijos de la chingada, ¿no? Sí, son de los que se maquillan y todo, pero son grandes comediantes y felicitarte de eso. Vamos a estar de gira con mi compadre y yo con los tres desistidos. No, se parece. Ya llega a ser cagapalos para Chuy que le digan tanto, güey. A ti no te caga, porque a Chuy cada rato eres la mole, no mames, no es la mole. A él a cada rato le dicen, ese de los tres desistidos, este güey es bien mierda. Sí. Dice que sí. Una foto y la chinga. El vas te toma fotos acá, güey. No, se parece un chingo al Chuy, güey. Pero de madre. Bueno, pues felicidades entonces a mi compadre Adrián Ponce, detrás de las ruedas para que compren el libro. Y gracias que te tomaste la molestia de venir hasta acá, güey. Vale, valía la pena. Sí. Gracias, Pedrito. Adrián, ahí está, compadre. Misión cumplida. Ya, ahí estamos a mano. ¿Qué te prometió? No lo puede hacer. Se mueve mucho. ¿Qué te crees, Adrián? ¿Qué manera de elevar todo tan hermoso? No te creas, Adrián. Es bromi. Este güey tiene la culpa. No, así te creas. Yo sí lo dije de culero. Bueno, que pasen buena noche. Nos vemos, mis hermanos. Dios me los bendiga. Hasta siempre. Bye. Chao.